Cuando hablamos de estereoquímica, nos referimos particularmente a la configuración tridimensional de una molécula. Y cuando hablamos de configuración tridimensional, eso implica que tenemos que conocer cuál es la geometría de un determinado átomo. En particular, nosotros nos vamos a centrar, para efectos de este capítulo, en el átomo de carbono con configuración, o con geometría, mejor dicho, tetraédrica. Vamos a estar viendo carbono CCP3 con geometría tetraédrica. Y para ello nos vamos a sumergir entonces en el interesante tema de la quiralidad. Entonces, como subtítulo, anotemos ahí quiralidad. Ya siéntanse con la confianza de ir haciendo preguntas, porque yo sé que puede ser un tema un poco espinoso en algunos sentidos, así que cualquier pregunta que tengan, háganla con confianza. Ok, cuando hablamos de quiralidad, nos referimos a lo siguiente. Consideremos como ejemplo de lo que voy a explicar la siguiente molécula. La vamos a dibujar plana primero. Un compuesto orgánico halogenado, eso es un... particularmente un haluro de alquilo, tiene un bromo, tiene un cloro, tiene un hidrógeno. Y ese compuesto, ya sabemos, va a tener una configuración tetraédrica, no es así plano como lo estamos dibujando ahí, sino que es tetraédrico. Y por lo tanto, al dibujarlo como tetraedro, vamos a tener dos alternativas. Vamos a proceder entonces a dibujar este carbono en tres dimensiones. Y vamos a tener dos posibilidades. Vamos a dibujar primero el tetraedro y vamos a colocar frente al carbono un espejo. Por lo tanto, si colocamos un espejo, se va a generar acá una imagen de este carbono tetraédrico, pero una imagen invertida. Es como una mano el reflejo de la otra. De ahí viene este asunto de quiros, ¿ok? De mano, de ahí el nombre quiralidad. Y vamos a colocar arbitrariamente los sustituyentes en el primer carbono tetraédrico. Vamos a colocar el hidrógeno, el CH3, el cloro y el bromo. Arbitrariamente, no importa dónde los ubiquemos, lo hemos hecho así y ahora tenemos que tener cuidado porque al hacer la imagen tenemos que hacerlo en orden. Entonces, al hacer la imagen, nos va a quedar acá arriba el bromo y pregunta, ¿qué va a quedar acá a la derecha? ¿Qué sustituyente se va a ver reflejado, si esto fuera un espejo, aquí a la derecha? El cloro. Ya, el átomo de cloro. Acá al frente el CH3 y para atrás el hidrógeno. Muy bien, hemos generado así entonces una molécula y su respectiva imagen especular. Las dos moléculas que ahí están dibujadas son iguales en cuanto a fórmula, pero distintas en su configuración tridimensional. Entonces vamos a ir achicando esto y vamos a decir que son propiamente tal isómeros. Son isómeros 3D. ¿Por qué son isómeros? Porque tienen igual fórmula, pero distinta estructura. Ahora, particularmente cuando digo distinta estructura, me refiero a que la disposición tridimensional de los sustituyentes es distinta. ¿Ya? La disposición no es la misma, esas dos moléculas que están ahí no son iguales. ¿Okay?
Una es reflejo de la otra, una es imagen de la otra, y por más que uno la rote en el espacio, no van a sobreponerse de manera perfecta los distintos sustituyentes en torno a ese átomo de carbono central. ¿Okay? Entonces, estas dos moléculas son isómeros tridimensionales y particularmente, dado que la única diferencia es cómo se ordenan los sustituyentes en torno a un átomo de carbono SP3, se les llama estereoisómeros. Ese es el título más genérico que pueden tener, ¿ya? Entonces, vamos a llamarlo particularmente estereoisómeros. Estéreo viene de la tridimensionalidad. Isómeros, de que tienen igual fórmula, pero distinta estructura. De hecho, la fórmula es C2H4BrC. Sería la fórmula. Como la única diferencia subyace en un átomo de carbono tetraédrico, vamos a marcar ese carbono con un asterisco. La única diferencia está en el centro de la molécula. Y vamos a proceder a ver esto con nuestro software como ayuda para poder de ahí también pasarlo a las tres dimensiones. Entonces voy a generar la imagen en tres dimensiones y la vamos a rotar en el espacio y veamos los sustituyentes. Ok, entonces acá yo voy a dibujar la molécula plana y vamos a colocar los distintos sustituyentes. Le pusimos hidrógeno, metil, cloro y bromo. La copiamos y la tratamos de visualizar acá en tres dimensiones. Vamos a girarla. Entonces, la teníamos dibujada en ese orden. Así ustedes lo tienen ahí la primera. Si ustedes se fijan, teníamos el hidrógeno para atrás, teníamos el metil para adelante y habíamos dejado el bromo y el cloro en el plano. Ya aquí creo que me quedó al revés porque es el bromo, ¿no es cierto?, a la derecha y el cloro para arriba. Ya, pero para efectos prácticos es igual, entonces, que la giro un poquitito sería igual a la segunda molécula que dibujamos, la que quedó a la derecha en el espejo, que sería así. Entonces, la vamos a girar ahí. El rojo es el bromo, el verde es el cloro, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto que está acá es igual a la segunda molécula que ustedes tienen ahí en sus apuntes en el cuaderno, que sería la que dibujamos a la derecha. El bromo para arriba, el hidrógeno para atrás, el cloro para adelante, el metil en el plano. ¿Okay? Entonces, esta molécula no es igual a si los sustituyentes están en otra disposición. No es superponible. Ahora, voy a ampliar un poco esto. Y fíjense que para efectos de darle un nombre, porque tenemos que diferenciar ahora desde el punto de vista de la terminología IUPAC, estas dos moléculas, para efectos de darle un nombre, uno lo que hace es el sustituyente de menor peso atómico lo proyecta hacia atrás. Entonces yo les pregunto a ustedes, bromo, hidrógeno, cloro o el carbono del metil, ¿cuál de esos átomos tiene el menor peso atómico? El hidrógeno, ¿no es cierto? Y por lo tanto el hidrógeno lo vamos a dejar para atrás, eclipsado respecto al carbono, mirando para atrás. Y vamos a aplicar las mismas reglas ciclo que les enseñé para el caso de los alquenos. Cuando ustedes clasificaban los átomos en un alqueno para determinar si era E o Z, esas mismas reglas de peso atómico las vamos a aplicar acá para asignar prioridad. Por peso atómico, el bromo tiene mayor peso atómico que el cloro y el cloro tiene mayor peso atómico que el carbono. Aquí uno no hace una suma de pesos atómicos en el metil, sino que es el átomo que está directamente conectado al centro asimétrico, así se le llama, al carbono tridimensional,
Ese carbono tiene menor peso atómico que el cloro y el cloro tiene mayor peso atómico que el bromo. Ok, vamos entonces al apunte para que lo marquemos ahí. Tenemos lo siguiente. Por peso atómico, el bromo tiene mayor peso atómico. Le asignamos prioridad 1, es el de mayor prioridad en peso atómico. Luego el cloro y luego el carbono del metil. Entonces, estamos asignando prioridad por peso atómico. Por peso atómico tenemos que el hidrógeno tiene peso atómico 1 gramo mol, el carbono tiene peso atómico 12, el cloro tiene peso atómico 34.5, el bromo tiene peso atómico 79. Entonces, por peso atómico tenemos que el bromo le gana a todos. Ya después el cloro, después el carbono, después el hidrógeno, es el de menor prioridad. Ahora, observen lo siguiente. Aplicando esta regla ya de colocarle numeritos para asignar prioridades, si ahora ustedes siguen el sentido de la numeración, en este caso particular, fíjense que el sentido de la numeración es un sentido, que partimos acá en el 1, es un sentido antihorario. Ya, si uno lo ve, sacando sustituyente de menor prioridad para atrás, el hidrógeno que ya está para atrás, el sentido de la numeración de 1, 2 y 3 es antihorario. Cuando eso ocurre, al carbono central se le llama carbono de configuración absoluta S. Entonces ahí tenemos un concepto, y voy a de nuevo hacer un zoom para centrar. Esa S que está ahí corresponde a lo que uno llama configuración absoluta. Uno también dice, en otros términos, que el carbono posee quiralidad S. Es lo mismo, ya lo, en algunos textos a veces se expresan de esa manera, pero lo más correcto es decir que la configuración absoluta del carbono quiral es S. Entonces, a dicho carbono que tiene un asterisco, ese carbono que lo dibujamos ahí con un asterisco, se le llama carbono quiral. Otro nombre que puede recibir es carbono asimétrico, por algo que voy a explicar a continuación. Entonces, un carbono quiral o carbono asimétrico también le podemos llamar. Sí, bien. Exacto, nada más que por eso, ¿ok? Nada más que porque por prioridad la numeración está en orden antihorario. Como pueden ver, es una convención para darle un nombre. Y ese nombre nos permite diferenciarlo de la molécula que está al lado, ¿ok? Bueno, este compuesto se llama 1-bromo-1-cloro-etano, porque tiene dos carbonos, es un etano. Entonces, el nombre completo de esta molécula, si que ahora nosotros lo queremos escribir, fíjense, voy a achicar un poquitito esto, la primera molécula se llama 1-bromo-1-cloro-etano. Y alguien va a decir, y la segunda molécula, profesor, se llama igual, se llama 1-bromo porque es lo mismo, 1-cloro-etano. Entonces, como las dos se llaman igual, el problema es, bueno, ¿y cómo los diferencio? Porque el nombre es el mismo, la fórmula es la misma, pero no son moléculas iguales. Se antepone una S entre paréntesis y cursiva en el nombre en el primer caso. Se llama S, 1-bromo-1-cloro-etano. ¿Y qué hay del segundo? Bueno, si aplicamos este mismo criterio SIP, ya lo que estamos aplicando acá en base a peso atómico son las reglas de Kahn, Ingold, Prelog, las que ustedes estudiaron para alquenos, que clasifican en peso atómico las prioridades de manera consensuada, tenemos que, ¿cuál tiene mayor peso atómico? El bromo, entonces vamos a colocar un 1 ahí. Luego, el cloro, y luego el carbono. Y no hay más, porque el hidrógeno, por convención, hay que proyectarlo hacia atrás, ¿ya? Para que podamos ver este sentido horario o antihorario. Y ahora, si nosotros procedemos a hacer el famoso giro, nótese que ahora estamos al revés.
que en el caso anterior. Ahora, el giro sigue un orden horario, igual que un reloj. O sea, en este caso, vamos a decir que la configuración absoluta de este carbono es de tipo R. Entonces, este compuesto se llama R mayúscula, 1-bromo-1-cloro-etano. Insisto ya, para que a nadie le quede la duda, son moléculas distintas, son estereoisómeros, no son superponibles. Por más que alguien diga, pero profesor, eso yo lo giro en mi mente y lo hago coincidir, es la misma molécula. No es la misma molécula. Por más que usted lo gire en su mente, la molécula, un tetraedro, si usted lo gira en su mente y lo trata de hacer coincidir con el otro, no van a calzar. No calza. Van a calzar todos los átomos excepto un par, que va a quedar invertido. Si ahí, por ejemplo, yo los juntase ahora mentalmente y yo pusiera encima una molécula de la otra, fíjense que cloro y metil no van a calzar. Bromo calza con bromo, el carbono central calza con el carbono central, el hidrógeno con el hidrógeno, pero cloro y metil van a quedar al revés. Entonces, no calza. Es como una mano, es reflejo de la otra, y por más que yo las trate de sobreponer, no coincide porque una es reflejo de la otra. Están invertidas, por así decirlo. ¿Ya? Muy bien, habiendo dicho esto, entonces ya podemos ir entendiendo un poco este asunto y entender qué es quiralidad. Quiralidad es eso que acabamos de mostrar, es esta propiedad que tienen los carbonos tetraédricos de generar estereocentro, de generar asimetría, de generar isómeros, isómeros tridimensionales que no son superponibles por más que se rote la molécula en el espacio. Entonces, AR y S se les llama configuración absoluta. Y vamos a dar algunas propiedades ya de estos compuestos. Pero previo vamos a insertar un concepto más. ¿Cuántos carbonos quirales tiene esta molécula? Bueno, la técnica para saber cuántos carbonos quirales tiene una molécula es muy fácil. ¿Okay? Vamos a decir que siempre que haya, ¿okay?, un carbono con cuatro sustituyentes distintos, dicho carbono necesariamente es quiral. O sea, es un carbono que va a tener que tener configuración R o configuración S. ¿Okay? Dicho carbono es quiral. Sí. Es nada más que por peso atómico. Usted se fija que arriba puso los pesos atómicos. El de mayor prioridad es siempre el átomo con mayor peso atómico, el bromo, después el cloro, después el carbono del metil. Por lo tanto, ahora visualmente, fíjense que 1, 2 y 3 quedaron en orden horario, girando hacia la derecha. Por lo tanto, se le llama carbono R, por convención. Si los números quedan ordenados en sentido horario, a eso se le llama R. Si los números quedan ordenados en sentido antihorario, a eso se le llama S. ¿Cuál es la única restricción? Tienen que orientar el tetraedro para hacer este análisis, dejando el sustituyente de menor prioridad para atrás. Y el sustituyente de menor prioridad es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene menor peso atómico. El de menor peso atómico tienen que orientarlo así para atrás, tal como acá está, y ahí pueden aplicar este criterio de asignar la numeración y ver si quedó antihorario o si quedó horario. Vamos a hacer más ejercicio en todo caso, ¿ya? Entonces hemos dicho que siempre que un carbono tenga cuatro sustituyentes distintos, el carbono es quiral. Clasifica como R o S. En este caso particular, solamente hay un centro quiral. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el metil no es quiral? Porque el metil también es un tetraedro. Volvamos a el apunte tridimensional. Acá está nuestro metil. Fíjense que el metil, yo pongo la molécula así ahora, ahí, el metil también es un tetraedro. ¿Pero por qué no es quiral? Porque no tiene cuatro sustituyentes iguales. Tiene tres hidrógenos iguales y para arriba un carbono. Es un carbono simétrico, se le llama. Simétrico, tiene simetría. A diferencia del otro carbono, que al tener cuatro sustituyentes distintos,
es asimétrico. Bien, para ir profundizando en esto, insisto, vamos a hacer ejercicio. Ustedes también en la mentoría van a resolver ejercicio con, con todos los mentores. Y lo mismo ahora, la única manera de ir entendiendo esto es irse ejercitando. Pero previo a eso, anoten ahí elementos de simetría. Para que entendamos entonces este concepto de simétrico, asimétrico, ¿a qué se refiere con eso? Eso es un concepto de la geometría. Bueno, sí, precisamente aplicada a las moléculas. Elementos de simetría, entonces, número uno, vamos a hablar de qué es un plano de simetría. Un plano de simetría es aquel que divide a la molécula en dos partes iguales. Entonces, el plano de simetría divide la molécula en dos partes iguales. Ejemplo. Tetrafluoroetileno, un compuesto orgánico sencillo, alqueno, policlorado, que se ocupa como base para varios polímeros, para el teflón y para varias otras cosas. Polifluoroetileno. ¿Es simétrico? ¿Tiene un plano de simetría? Bueno, así a simple vista se ve que es algo simétrico. ¿Dónde está el plano de simetría? ¿Qué podemos hacer para generar dicho plano? Bueno, podemos decir que aquí al medio yo puedo pasar ahí un plano 100% perpendicular al plano de la pizarra. O sea, el plano es así. Estamos cortando con un cuchillo, por así decirlo, de esta manera, en 90 grados. Estamos generando dos mitades que son iguales. Ahí tenemos un plano de simetría que genera dos mitades iguales. Ahora, ¿por qué las dos mitades son iguales? Porque dichas mitades que son iguales, son mitades, bueno, escribamos mitades iguales, pero nos referimos a que son imagen idéntica una de la otra. Son imagen idéntica una de la otra. Profe, se le había cortado en un momento que dijo algo de 90 grados. Como que se le Que escuchó el plano lejos. está perpendicular en 90 grados respecto al plano digital de la pizarra. Este es un plano que corta por la mitad de la molécula, ¿ya? Por eso lo dibujo como una línea, pero es un plano, es como una hoja de papel que está cortando, ok, la molécula en dos partes, ¿ya? Estamos diciendo que estas dos mitades son iguales por cuanto son imagen idéntica una de la otra. Una mitad es imagen de la otra. Cada elemento en una mitad está a la misma distancia del plano que cada elemento en la otra mitad. ¿Ok? Si ustedes miden, por ejemplo, la distancia de ahí del flúor al plano, es la misma distancia que el otro flúor al plano. Distancia de uno, distancia de uno. Si medimos la distancia del carbono al plano, es la misma distancia que tiene el otro carbono al plano. O sea, a eso nos referimos con dos mitades iguales. Pero no es el único plano. Hay otro plano de simetría que va en este sentido. Entonces, este sería otro plano. Este plano 1, este otro sería el plano 2. Por lo tanto, podemos decir que nuestro tetrafluoroetileno es un compuesto orgánico de alta simetría cortado por dos planos de simetría. Si ustedes cortan ahora la molécula en ese sentido, también generan dos mitades iguales, espejo una de la otra. Así que esta molécula tiene una elevada simetría. Dibujemos otro compuesto. A ver, voy a desplazar esto un poquito, ¿ya? Entonces, para dibujar otra molécula. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes de el benceno?
Ya hay mucho cuidado porque alguien puede decir, bueno, ahí es más complicado porque hay tres dobles enlaces y eso va a afectar el problema. No, recuerden que esos dobles enlaces están en resonancia. Por lo tanto, como tenemos resonancia, eso significa que en realidad la molécula, nosotros la dibujamos formalmente, ya está en movimiento. Los electrones son, ¿no es cierto?, parte de todo el conglomerado, así que no se desorienten con los enlaces dobles dentro de un anillo de benceno. Entonces, visto así, ya que parece una tuerca, así como quedó dibujado, es más fácil darse cuenta de que tenemos un plano de simetría, por ejemplo, de arriba abajo, ¿ya? Vamos a numerar del carbono 1 al carbono 4. Entonces, del carbono 1 al carbono 4 podemos trazar un plano de simetría. ¿Y es el único plano de simetría? No, pero coloquemos el nombre primero, le vamos a llamar P1. ¿Hay otro plano de simetría? Sí, por ejemplo, del carbono 2 al carbono 5. Por ejemplo, del carbono 3 al carbono 6. ¿Okay? Y tendríamos entonces P1, P2, P3. Pero es la única forma de trazarle un plano de simetría al benceno. ¿Hay alguna otra manera que se les ocurra? Atravesando los enlaces. Muy bien, atravesando los enlaces, o sea, entre medio del carbono 1 y el carbono 2. Ahí tenemos otro plano en color verde que corta la molécula en dos mitades iguales. ¿Okay? Entre medio del carbono 2 y del carbono 3. Ahí hay otro plano. Entre medio del carbono 3 y del carbono 4, ahí tenemos el otro plano de simetría. Entonces, vamos a decir que también tenemos un plano de simetría P4, P5 y P6. Podemos cortar la molécula también de esa manera y vamos a generar mitades iguales, ¿ya? Entonces, concluimos que es una molécula de alta simetría, dado que tiene varios planos de simetría que la cortan en mitades idénticas una de la otra, ¿ya? Ya, hasta aquí vamos relativamente bien porque son moléculas planas. Dibujé primero un alqueno que es plano, dibujé ahora un benceno que es plano. ¿Qué pasa si dibujamos el metano? Que no es plano, es un tetraedro. Entonces, achicamos un poquitito esto. Y ahora, ¿qué me pueden decir ustedes de, por otra parte, del metano? ¿Cómo dibujar el metano? El metano es un tetraedro. Perdón, aquí es en línea, ¿no es cierto? En el plano. Ah, ahora cambia la cosa porque ya no es llegar y tirar un plano en una molécula que está pegada ahí, sino que esto es tridimensional. ¿Cómo podemos trazar un plano de simetría en una molécula que es tridimensional? No es tan difícil. Hagamos el siguiente ejercicio mental. Vamos a girar esto de la siguiente forma. Vamos a girar de tal manera de que nosotros podamos ver la molécula desde acá. ¿Okay? Vamos a eclipsar hidrógeno y carbono. ¿Okay? Vamos a eclipsar hidrógeno y carbono viéndolo en ese sentido. ¿Okay? Vamos a ver desde arriba o desde cualquier hidrógeno en realidad, porque la molécula da lo mismo, son tetraedros simétricos. Entonces vamos a ver desde arriba y vamos a eclipsar visualmente el hidrógeno con el carbono. Y cuando hacemos eso, ya podríamos dibujarlo con una proyección de Newman. Y quedaría de esta manera. Si lo vemos desde arriba, ya lo que ustedes van a ver ahí es lo siguiente. Van a ver un eclipsamiento donde ese carbono tiene hidrógeno, 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 y ese punto que está ahí, desde el punto de vista de Newman, representa también el hidrógeno. ¿Okay? Ahí lo estoy viendo desde arriba, ¿ya? El punto es un símbolo, ¿ya? Para representar que hay un hidrógeno proyectado hacia arriba. Aquí sale del plano de la pizarra.
y los otros tres hidrógenos están directamente unidos al carbono, el círculo, está después del punto, después del hidrógeno. Entonces ahí lo estamos viendo desde arriba, estamos viendo el tetraedro desde arriba, y para que lo puedan visualizar, vamos a el graficador. Entonces voy a dibujar un metano, ¿okay? Un CH4. Y permítanme, no sé si con moléculas juntas, un segundo para abrir una nueva ventana. Ahí sí. Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente, partimos con esto, con un metano, que estaba dibujado en la pizarra de esta manera. Así lo dibujé yo, con este hidrógeno en el plano, este hidrógeno en el plano, un hidrógeno para adelante y un hidrógeno para atrás. Entonces, lo que hicimos fue girar la molécula de esta manera. Y aquí, concéntrense ya, porque miren, lo que estamos haciendo es esto. Estoy girando el tetraedro un poquito así, y ahora lo comienzo a mover de esta manera. ¿Para qué? Para que el hidrógeno se eclipse con el carbono. Ahí está el hidrógeno eclipsado con el carbono. Y ahora es más fácil verlo desde arriba, lo estamos viendo desde arriba. Hidrógeno, que es el punto que yo dibujé, el carbono en la bola gris y los otros hidrógenos que salen proyectados en ángulos diedros de 120 grados uno respecto al otro, ya ángulos diedros de la visualización de Newman. Entonces, díganme ustedes, visto de esa manera, ¿podemos tirar un plano de simetría? Sí, ¿no es cierto? ¿Podemos cortarlo así precisamente? Sí. Sí, y también tenemos ahí un plano de simetría. Entonces, eso lo voy a dibujar acá, en el apunte digital. Quedaría de la siguiente forma. ¿Qué particularidad tiene este plano? Que el hidrógeno que está arriba va a quedar partido en dos. El hidrógeno va a quedar, ¿no es cierto?, en dos mitades iguales, y el carbono central también, obviamente, ¿ya? El plano pasa justo a través de dos átomos, del hidrógeno y del carbono que está detrás. Entonces, ahora la pregunta es, ¿hay más planos de simetría aparte de ese que dibujamos ahí? Sí, ¿no es cierto?, por cada hidrógeno, entonces podríamos también cortar en este sentido o cortar en este otro sentido. Muy bien, entonces vamos a escribir ahí P1, P2, P3. Un plano ya es como una hoja de papel imaginaria que está cortando un cuchillo que está rebanando. Insisto, es un plano, no es una línea, ojo, es un plano. Ya, si alguien tiene problemas de audio ahí, las personas que están digitalmente conectadas, mi audio está funcionando bien, acá me lo reconoce, así que revisen la configuración de sus computadores. Profe, respecto a eso, lo del audio, parece que usted se aleja del micrófono a veces, porque es un momento específico, donde sí, parece que va a explicar algo en la pizarra, o en la diapositiva. Sí, es inevitable en todo caso, aunque trato de estar casi todo el rato frente al computador en la silla, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos que son tres planos, P1, P2 y P3, y por lo tanto concluimos de que el metano tiene una elevada simetría. Entonces, metano posee elevada simetría. Porque tres planos están cortando la molécula de manera perfecta. ¿Sí? No. Elevada simetría es más de un elemento de simetría. O sea, si algo tiene más de un plano, ya es de elevada simetría. O más de otro elemento de los que voy a explicar ahora también. Más de uno es ya elevada simetría. Perfecto. Bueno, en todo caso, aquí más que cuestiones cuantitativas, lo que importa es que entiendan y que sean capaces de visualizar cuando un carbono tiene
o no tiene simetría. Por eso, sigamos aquí en el plano de simetría y les voy a preguntar por la siguiente molécula. Bueno, acá, profesor, acá, ¿no es cierto? Yo tiré tres planos, ¿ok? Tres planos sobre este metano, y vamos a decir que el hidrógeno que eclipsamos es el hidrógeno 1, ¿ok? Es el hidrógeno 1 que fue eclipsado con el carbón. Pero también, ¿no es cierto?, está el hidrógeno 2, el hidrógeno 3 y el hidrógeno 4, ¿ok? El hidrógeno 1 fue el hidrógeno eclipsado, ¿ok? Yo no eclipsé ni el hidrógeno 2 ni el hidrógeno 3, a ver, para que no se vea, para que se vea correlativo, permítanme escribirlo así, el hidrógeno 2, el hidrógeno 3 y el hidrógeno 4 no fueron eclipsados, ¿ya? Yo solamente eclipsé el hidrógeno 1 con el carbono y se generaron tres planos. Pero si ustedes rotan el tetraedro y eclipsan el hidrógeno 2 con el carbono, también van a tener tres nuevos planos, ¿entiende? Si ustedes eclipsan el hidrógeno 2 con el carbono en vez del hidrógeno 1, van a generar esta misma imagen y por lo tanto van a poder hacer tres planos de simetría. O sea, por cada eclipsamiento hay tres planos. Por cada eclipsamiento hay tres planos. Por lo tanto, ¿cuántos planos en total tiene el metano? 12. Muy bien, entonces en total, metano posee 12 planos de simetría. Ya P sub S. Total posee 12 planos de simetría. Cada vez que eclipsen un hidrógeno distinto al anterior, se van a generar estos tres planos de corte posibles. Ya, entonces la prueba, ustedes van a enfrentar algunas moléculas, que yo se las voy a dibujar ahí, algunas en tres dimensiones, otras en plano, y ustedes van a tener que determinar si tiene o no elementos de simetría. Es un plano, hacer ese ejercicio mental de visualizar y ver si hay o no simetría. Créanme que gran parte de las veces es fácil ver si algo es simétrico o no, ¿ya? Porque algo simétrico es algo perfecto a la vista, por así decirlo, algo armónico, ya que uno ve que tiene más de, ¿no es cierto?, una parte igual a la otra. Bueno, sigamos con el metano y ahora dibujemos el siguiente problema. Etano, ¿ok? Bueno, el etano tiene dos carbonos tetraédricos y yo lo voy a dibujar de manera abreviada como sigue. Digo de manera abreviada porque estoy dibujando de forma tetraédrica solo uno de los carbonos. ¿Ok? Entonces ahí preguntémonos, ¿ese carbono tiene simetría? Claro que sí. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que eclipsar qué cosa. Y ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado. Ahora nos da lo mismo qué cosa eclipsemos. Podemos eclipsar, tenemos dos posibilidades. Podemos eclipsar carbono con carbono o podemos eclipsar carbono con hidrógeno. ¿Cuál convendrá eclipsar para que se generen planos de simetría? Muy bien, carbono con carbono, entonces vamos ahí hacia el lado. Vamos a trazar entonces nuestra proyección de Newman eclipsada y vamos a tener que, si eclipsamos carbono con carbono, esta cosa se va a ver así. Ya, hidrógeno, 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 y ese punto que está ahí corresponde al metil. Bueno, el metil lo podemos dibujar así ahora. CH3 con los tres hidrógenos en una proyección alternada. Que ahí se hemos dibujado el Newman del etano. Y que el carbono de arriba lo eclipsamos, ¿ok? Lo estamos viendo desde arriba, eclipsamos carbono con carbono. Y vemos ese Newman de allá. Entonces ahí ustedes de nuevo se preguntan, a ver, ¿dónde están los planos de simetría? Cortemos la molécula de esta forma y, por ejemplo, ahí tengo un plano de simetría. ¿No es cierto? Porque genera dos mitades iguales. Pero no es la única. Podemos cortar así también y podemos cortar en este otro sentido. O sea, tenemos un total de tres planos de simetría.
¿ya? P1, P2, P3. Y no hay más, ¿ya? Pero ¿cómo, profesor, eclipse hidrógeno con carbono? No genera simetría, ¿ya? Y lo vamos a hacer ya para que ustedes vean de que efectivamente nos va a generar una situación... A ver, sí va a generar, pero menos. Miren, a ver, es fácil confundirse con esto. Hagamos el ejercicio. Yo aquí al lado ahora voy a eclipsar hidrógeno con carbono. Miren. Entonces, por otra parte, hacemos el otro Newman acá. Ya, voy a eclipsar. Vamos a ver, por ejemplo, así, miren. Así. Voy a eclipsar hidrógeno con el carbono. Entonces, el punto que está ahí sería el hidrógeno y detrás voy a tener un carbono que está conectado a un metil, a hidrógeno. Y ese que está ahí es un hidrógeno. También tiene simetría. ¿Cuál? Un solo plano. ¿Qué sería ese? Y ahí sí que no veo más, porque si cortamos para el otro lado, no tiene. Así que cuidado. A ver, ¿qué pasa si alguien corta en este sentido? Lo voy a dibujar en color marrón, ya esto no es lo correcto. Si alguien dice, yo corto así, de esta manera, eso no genera simetría. Porque está generando una mitad que tiene un metil y la otra mitad que no tiene metil, que es asimétrica. Así que ese corte no. Okay, el color marrón segmentado es un corte que no genera simetría. Por lo tanto, concluimos que en total, ya cada vez que eclipsemos un hidrógeno vamos a generar un plano. Entonces, al eclipsar cada hidrógeno con carbono, vamos a generar un plano. Eso significa que vamos a generar tres planos, más los tres que tiene al eclipsar carbono con carbono, irían seis planos. Y si este mismo ejercicio lo replicamos con el otro metil, serían seis más, o sea, también tiene 12 en total planos de simetría. ¿Ya? Entonces, toda la molécula en total tiene 12 planos de simetría también en este caso. Entonces, etano tiene un total de 12 planos de simetría. Bien, un segundo para que anoten y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ir alterando este compuesto ya para que no sea siempre con puro carbono e hidrógeno. Ya, en este caso, ya uno dice que los carbonos de etano, ya los carbonos de etano, son simétricos. ¿Qué significa eso? Que tienen elementos de simetría como estos planos. Los carbonos de etano son simétricos, o sea, son aquirales. No generan estereocentro ni R ni S, no tienen configuración absoluta, en otras palabras. No son ni R ni S, no aplica eso porque son carbonos simétricos. Bien, hagamos el siguiente. Veamos la molécula de etanol. CH3, CH2 o H. Y
No me voy a fijar en el CH3, porque ese ya sabemos que es simétrico. A ver, preguntémonos por el CH2. ¿Ok? ¿Será simétrico el CH2, ese carbono de ahí? Que sería el carbono 1. ¿Ok? Si uno numera esto, 1, 2. ¿Ok? Carbono 1, el que tiene el grupo funcional hidroxilo. Carbono 2, el que tiene el metil. El carbono 2, el CH3, el metil, sí es simétrico. Ya lo analizamos previamente. Ya tiene 3 hidrógenos más algo distinto que le podemos llamar R a todo ese CH2OH, ya sabemos que es simétrico. A ver, rapidito, miren, si es que alguien quisiera preguntarse por el CH3, el CH3 se puede interpretar como que está unido a un resto de molécula. Le vamos a llamar R a todo el resto, al CH2OH. Por lo tanto, cuando ustedes lo dibujan, tendrían esto, tendrían... carbono unido a R, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y claramente es el caso anterior que ya analizamos con algo distinto arriba. 3 hidrógenos se puede eclipsar desde arriba, de tal manera que R y carbono se eclipsen y vamos a generar los 3 planos de simetría. ¿Ya? Entonces eso, visto desde el punto de vista del eclipsamiento, desde arriba quedaría así. El R, bueno, dibujémoslo un poquito más grande. El R está ahí para arriba y esto tiene hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y por lo tanto sí tiene planos de simetría que podemos trazarle. Los planos, ¿no es cierto?, que ya explicamos, podemos cortar en este sentido, en ese sentido o en ese sentido. ¿Se fijan? Uno, el análisis para ver si es que hay simetría lo tiene que ir viendo en los átomos de carbono sp3. Así que ese carbono, el carbono 2, es simétrico. Ya lo sabíamos. Aquí estaba el análisis rápido. Pensemos ahora en el carbono 1. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos, 1H y un metil. Por lo tanto, el carbono 1 quedaría de esta manera. Ya el carbono 1 lo vamos a dibujar para allá. Quedaría así. Ya, ¿dónde dibujo los hidrógenos, profesor? Da lo mismo, porque aquí vamos a ver si es que hay o no simetría. Voy a dibujar arriba el OH, 2 hidrógenos y tiene un metil, CH3. Entonces ahora ustedes tienen que preguntarse si de alguna manera le podemos atravesar un plano de simetría por alguna parte. Para eso yo les recomiendo girar la molécula, eclipsarla en una proyección de Newman. Y vamos a eclipsar arbitrariamente oxígeno con carbono. Alguien podría decir, yo quiero eclipsar carbono con carbono también, y va a llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero vamos a eclipsar desde arriba oxígeno con carbono. Ya, entonces ustedes como tarea van a hacer carbono con carbono después en sus casas. Al eclipsar oxígeno con carbono, se va a ver así. Y ese punto que estoy dibujando ahí corresponde al OH. Recuerden, en una proyección de Newman, uno lo que hace es simplificar la visualización molecular. Ya el OH lo dibujo como un punto para que me sea más fácil ahora la interpretación de los famosos planos de simetría. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes se preguntan, ¿hay alguna manera de cortar eso generando dos mitades iguales? De carbono-carbono o hidrógeno-carbono. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien, podemos verticalmente de carbono a carbono generar un perfecto plano de simetría, o sea, así. Es la única forma, no hay otra, porque si ustedes cortan hidrógeno a carbono, se generan dos mitades distintas, una con metil y la otra sin metil, pero al cortar ahí, el metil queda cortado por la mitad en dos partes iguales. No lo puedo ilustrar ahí, pero es la idea, ya, de que cuando uno pasa un plano de simetría, el grupo metil que está arriba se va a dividir en dos partes iguales, el OH se divide en dos partes iguales, y está además de sí, ¿no es cierto?, un CH para un lado y el otro CH para el otro lado. Entonces,
este plano es el único plano de simetría desde este punto de vista. P1, único. Al eclipsar oxígeno con carbono, ¿ya? Por lo tanto, se concluye de que ese carbono es un carbono, voy a tirar una línea acá, aquiral. En otras palabras, es un carbono simétrico. Tiene un elemento de simetría, tiene este plano de simetría que lo corta de manera perfecta. Ustedes como tarea van a hacer el eclipsamiento carbono-carbono y también van a hallar ahí un plano de simetría. ¿Ya? Ah, no, no, es que ahí, recuerden que esto es un ejercicio de análisis mental, por así decirlo, por lo tanto yo podría interpretar, y entiendo su duda, yo podría interpretar que esto está así. Traté ahí de hacerlo de la manera más simplificada, ya yo podría interpretar que el oxígeno es así, y que el hidrógeno es una esfera más pequeña, y bueno, esto tiene, ¿no es cierto?, el metil, y el metil es así, el metil tiene un carbono que tiene hidrógeno, 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 para acá, ¿no es cierto?, tenemos hidrógeno, hidrógeno, entonces también, cuando pase nuestro famoso plano, va a generar dos mitades iguales porque va a pasar justo por ahí, ¿ok? Entonces teníamos acá, esto era, permítanme ahí trazarlo, era oxígeno, este es una O, y este de acá es un hidrógeno, ¿ok? Entonces, sí se divide en dos partes iguales, o sea, no entren en esas cuestiones de que la molécula tiene libre rotación, y pues, miren, es una pregunta muy válida, ya, y muy correcta desde el punto de vista de visualización de la química, pero para efectos de la visualización de planos, y qué bueno que me hizo la pregunta, la molécula se analiza como estática, ya, la molécula se analiza sin movimiento. En su mente ustedes imaginan que esto está rígido, compacto, que no, los enlaces no están girando, en otras palabras, ya. Entonces uno lo interpreta así, que está todo rígido y por lo tanto el plano corta de manera perfecta en dos mitades iguales, ¿ya? O sea, hay un elemento de simetría. Y cuando hagan carbono con carbono, también van a encontrar otro plano de simetría. Muy bien. Y coloquémosle un sustituyente más a este CH2. Ya como último ejemplo, miren, hagamos esto. Este ya se parece al que comenzamos, ¿no es cierto?, al principio, porque, bueno, no tiene bromo, pero tiene un OH muy parecido. Este sería el 1-cloro etanol, ¿okay? Esto se llama 1-cloroetanol. O sea, la pregunta es, ¿nuestro carbono clorado, ese de ahí, tendrá algún plano de simetría? Y de nuevo, no hago la pregunta por el metil, porque el metil sí tiene simetría, ¿ya? Pero el del medio tendrá simetría, bueno, desarrollemos el tetraedro. Entonces tenemos que llevarlo a la configuración tetraédrica. Y ahí ustedes arbitrariamente empiezan a ordenar los sustituyentes, ¿ya? Yo voy a dibujar el OH ahí arriba, voy a dibujar el protón ahí, el cloro ahí, ¿y qué me falta? El metil. Me parece que estamos bien. Sí, OH, cloro, metil. Bien, y ahí ustedes se preguntan, a ver, si eclipso algún grupo, ¿genera la posibilidad de un plano de corte? Yo voy a eclipsar uno y ustedes como tarea eclipsan el resto. Miren, vamos a eclipsar el oxígeno con el carbono. Lo vamos a ver desde acá arriba de nuevo, según lo hemos estado haciendo todo este rato, de tal manera que el oxígeno se eclipse con el carbono para hacer una proyección de Newman. Entonces, vamos aquí para el lado. Entonces, traten de imaginarse, ahí tengo el hidrógeno, a la derecha el cloro, para acá el metil,
y aquí quedó ese punto va a ser el OH, ¿ya? El OH, que lo voy a abreviar hacia el tiro, OH, no, el punto. Estoy abreviando. Yo podría dibujar el OH también con más detalle. Miren, no lo hagan, ya, pero yo podría dibujar el OH así. Porque el oxígeno del OH tiene un protón y le sobran dos pares electrónicos sin compartir. Entonces también podríamos dibujar una proyección de Newman ultra purista, como sería la de allá a la derecha, pero prefiero abreviarlo así para que hagamos el análisis de manera más fácil y directa. ¿Ya? Ahora, si alguien lo quiere dibujar así, con lujo y detalle, como está allá, y lo ve mejor ahí, ningún problema. ¿Ya? Bien, bueno, volviendo a nuestro Newman azul, cabe preguntarse ahora, ¿hay algún plano de simetría? Háganlo. O sea, comiencen a cortar. Si tienen la duda, empiecen a cortar, hagan los tres cortes y en alguno de ellos se genera simetría o no se genera simetría esta vez. ¿Qué creen? No se genera. Muy bien, porque por más que corten, no hay simetría. Entonces, en este caso voy a dibujarlo segmentado, ya, así que cuidado. Ya vamos a decir, cuando yo dibujo segmentado, quiere decir que no hay simetría, ¿ok? O sea, el plano lo podemos trazar igual, pero el punto es que el plano no está cortando dos mitades iguales. Una mitad tiene metil, la otra mitad no tiene metil. Una mitad tiene cloro, la otra no. Entonces, lo mismo si ustedes cortan ahora en los otros sentidos. Entonces vamos a decir, no voy a dibujar ahí más planos, vamos a decir inmediatamente que no hay planos de simetría. Por lo tanto, ese carbono que está ahí es un carbono quiral asimétrico. ¿Ok? Pero vamos a decir que este carbono es un carbono, uno le coloca un asterisco, significa que es un carbono quiral. Es un carbono asimétrico. Es un carbono sin simetría. Pero yo al principio les di una regla más fácil para saber si era quiral, asimétrico, sin simetría. Les dije, cualquier carbono tetraédrico con cuatro sustituyentes distintos es quiral. Cualquier carbono tetraédrico con cuatro sustituyentes distintos es quiral. Ahora, cuando digo sustituyente me refiero a lo que está directamente conectado a dicho carbono. ¿Cuáles son los cuatro sustituyentes distintos en este caso? El OH, el protón, el cloro y el metil. Ninguno de ellos es igual al otro. Por lo tanto, ese carbono, con ese análisis rápido, era quiral. No tenían necesidad de empezar a ver si tenía o no tenía planos de simetría, sino que te dice, carbono con cuatro sustituyentes distintos, inmediatamente, es quiral. Y ahora, aplicando las reglas SIP de peso atómico, tenemos que, bueno, peso atómico, lo voy a dejar escrito aquí abajo, ustedes van a ocupar tabla periódica, obviamente en la prueba, el hidrógeno 1, el carbono 12, el cloro 34.5 y me falta el oxígeno es 16. ¿Ya? Entonces, por peso atómico, tenemos que la prioridad 1 la tiene cloro, la prioridad 2, oxígeno, la prioridad 3, carbono, y la prioridad 4, por convención teníamos que dibujarlo para atrás, el hidrógeno ya está para atrás. ¿Okay? Entonces ahora veamos, ¿qué es lo que es esto? R o S. ¿Es horario o antihorario? El orden de los números. Tal como quedó dibujado ahí. Antihorario, muy bien. ¿Y eso era R o S? Perfecto, ¿no es cierto? Quedamos antihorario, el 1, 2, 3, ustedes siguen ahí los numeritos, eso se ve antihorario, por lo tanto tiene configuración absoluta S. Es un centro quiral S. Tal como lo dibujé ahí, es S. O sea, el nombre UPAC correcto, eso sería el S, 1-cloroetanol.
Bien, habiendo dicho esto, podemos ver el segundo elemento de simetría. El primero, dijimos, el plano de simetría. Con el plano se puede analizar casi todo en todo caso, ¿ya? Plano de simetría. Segundo elemento de simetría, número dos. Ya, si necesitan ver de nuevo, me avisan nomás, sino para no desplazar la imagen, ¿ya? Número dos, el eje, o también línea, lo mismo de simetría. Pero profesor, usted ya dibujó una línea. No, dibujamos planos, ¿ok? Así que cuidado, claro, el que daba se veía como una línea, porque el plano, yo lo dibujaba siempre secante a la pizarra, pero era un plano, ¿ok? Como una hoja de un cuchillo que cortaba la molécula. No era una línea desde el punto de vista geométrico. Ahora vamos a ver un eje o línea, ¿ya? Bien, y partamos con algo sencillo para poder entender qué es esto de un eje de simetría. Partamos con esta molécula. Bueno, pero primero escribamos lo siguiente. Un eje de simetría corresponde, ¿ya? Corresponde a un eje de rotación de tal manera que al rotar X grados se genera la misma molécula. Ya, de tal manera que al rotar en X grados se genera la misma molécula. Y ahí tenemos el 1,2 dicloroeteno. Ese dicloroeteno, tal como está dibujado ahí, tiene configuración de tipo E, que es un alqueno transoide, o configuración E, lo más correcto, acuérdense eso de los E y los Z, que vimos para la prueba 1, es un alqueno de tipo E. Bueno, ya la pregunta es, ¿tiene un eje de simetría? Bueno, pero antes, si esta molécula estuviera en la prueba, y podría estarlo, tiene un plano de simetría, y ahí ustedes rápidamente háganlo. Ustedes dicen, a ver, ¿tendrá un plano? Dibujemos un plano primero. A ver, veamos si es que esto tiene un plano. Voy a dibujar un plano, ¿ya? En línea de color gris, voy a dibujar ahí un plano que le voy a llamar P1. Bueno, la verdad es que no me generó dos mitades que son imagen una de la otra. Así que cuidado, ¿ya? Ese plano P1 no es un plano de simetría. ¿Por qué? Es un plano, pero no es un plano de simetría. Porque las dos mitades no son espejo la una de la otra. Si fuera espejo, allá arriba yo tengo cloro y debería haberlo allá arriba también. ¿Ok? Así que, ojo, ese no es un plano de simetría. Es un plano, pero no de simetría, porque las dos mitades no son iguales. Alguien puede decir, corte para el otro lado, profesor. Bueno, si hacen para el otro lado, el plano de simetría P2, tampoco. Ya, ya, muy bien, ¿no es cierto? Si ustedes cortan en este sentido, horizontal, tampoco, porque tengo un cloro abajo y arriba un hidrógeno, ¿ok? Y ahí la compañera dice, corte para el otro lado. Entonces, para el otro lado sería de manera oblicua, que haría así. A ver, voy a trazar una línea de otro color, un segundo. Yo sé que ahí cuesta verlo, porque el dibujo no es perfecto ya, pero al cortar de manera oblicua, ahí sí estamos viendo una identidad entre una mitad y la otra. Como el dibujo no es perfecto, da la impresión de que el doble enlace quedó para un lado y para el otro no, ya, pero si pudiera dibujarlo de manera perfecta, ahí se vería que estamos cortando de manera simétrica, ¿ok? Ya, pero vamos ahora a la línea o eje de simetría. Entonces, bueno, eso que está ahí, lo vamos a rehacer para no rayar encima del mismo dibujo. Fíjense, lo vamos a rehacer y va a quedar de la siguiente forma. Ya, permítanme entonces desplazar. Insisto, voy a dibujar la misma molécula. Cloro, hidrógeno, hidrógeno y cloro. Y vamos a
ensartarla, por así decirlo, con una línea o eje de simetría justo acá en el centro. Le vamos a llamar E1. Entonces, esto es como un anticucho, por así decirlo. Ya es un fierro, por así decirlo, una línea, un eje con el cual yo estoy ensartando la molécula, ¿ok? O sea, esta línea, aquí no es un plano, es una línea, es un eje, es como un alambre, por así decirlo, que se inserta ahí en la molécula. Y como es un eje, los ejes son para rotar cosas en torno a él. Entonces, la pregunta que viene ahora, ahí lo ensarté con un eje, ¿ok? Que se ve como un punto porque es perpendicular a nosotros. ¿En cuántos grados yo tengo que rotar para que se genere la misma estructura? Entonces, probemos. ¿Qué pasa si alguien dice, rotemos en 90 grados? Si usted rota en 90 grados, ya de esta manera, hacia la derecha, si usted rota en 90 grados hacia la derecha, la molécula se va a ver así. Y en nuestro eje, sigue ahí. No fue muy bueno rotar en 90 grados, porque al rotar en 90 estoy generando una molécula que visualmente no se ve igual a la inicial. Entonces, de nuevo, ¿y si roto en 180 grados? O sea, si volvemos a rotar en 90, otra vez en 90 grados, en este sentido, ahí se va a generar, y ahí les pido un poco de esfuerzo mental, la misma estructura que de un comienzo, desde el punto de vista de la disposición espacial de los átomos. Ahí está nuestro eje. ¿Okay? Se concluye que E1 es lo que se llama un eje, ¿ya?, de simetría de 180 grados. ¿Por qué? Porque hay que rotarla en 180 grados en torno al eje para que se genere la misma molécula inicial. ¿Ok? Al rotar en 180 grados, generamos la misma molécula. Bueno, obviamente, cualquier molécula que uno la rote en 360 grados, cualquiera, se va a ver siempre igual. ¿Ya? Pero el eje 360 no vale, ya no vale para determinar si algo es quiral o no, porque el eje de 360 grados todo compuesto lo tiene, o sea, cualquier cosa que uno la rote en 360 grados vuelve al mismo punto. Aquí el desafío es algún ángulo distinto a 360 grados que genere la misma disposición espacial que en un comienzo. Por lo tanto, ese es un eje 180. Yo les voy a preguntar, no lo voy a borrar, ahí voy a dejarlo. Miren, una molécula distinta que voy a dibujar acá. La pregunta es, este alqueno que estoy dibujando ahora, es un isómero del anterior, porque también tiene dos cloros, pero en distinta ubicación, ¿tendrá un eje 180? Entonces ahí lo insertamos acá, y aquí le vamos a colocar un eje. E, todavía no puede escribir nada, ¿servirá hacer una rotación en 180 grados? Bueno, hagámoslo, ustedes rotan en 180, y ahí ejercicio mental, ya para poder darse cuenta cómo va a quedar esta cosa, si cierto, lo hemos ensartado y ahora giramos en 180, ¿los cloros van a quedar donde mismo o quedan en el otro carbón? Quedan en el otro lado, ¿no es cierto? O sea, al girar esto ya va a quedar hidrógeno a la derecha y los cloros a la izquierda. O sea, no tiene un eje 180. No tiene.
Ya, ahí tratemos sí, de no confundir. Efectivamente, tiene un plano de simetría porque podemos cortar así, ¿no es cierto?, con un plano. ¿Ok? Está el concepto, está un plano de simetría, lo tiene, pero también tiene otro eje que no hemos dibujado. Posee, además, el siguiente eje. Lo voy a dibujar en color verde. Podríamos trazar este eje 180, que le vamos a llamar E'180. Ojo, es un eje, no un plano. El plano sí, lo tiene también, pero no estamos viendo plano, les estoy explicando eje. Entonces sí, tiene un plano de simetría que corta la molécula justo ahí por la mitad y la mitad de arriba igual a la abajo. Ya, pero ahora también, aparte de un eje, de un plano, perdón, ahí, tiene un eje que atraviesa la molécula y es como, bueno, es como un anticucho, esta cosa, entonces uno lo gira. Y la pregunta es, ¿en cuánto hay que girar para que se genere la misma molécula? Hay que girar en 180 grados en este caso. ¿Ya? Y se genera la misma estructura. Si uno gira en 180, van a generar exactamente lo mismo. Ya está de más decirlo, pero yo aquí lo vuelvo a dibujar. Por lo tanto, sí es un eje 180 válido, ¿ok? Porque uno rota en 180 y se genera la misma estructura. Y unos pocos más antes del recreo, ya el tiempo avanzado rápido. Pasemos al carbono, ya para ver cómo analizamos un carbono tetraédrico desde el punto de vista del eje. Pues seguimos en el eje, ya, pero ahora analicemos un carbono. Ya, entonces, analicemos el metano. Volvemos al tetraedro y ahí yo les hago la pregunta a ustedes. Olvídense de los planos, ya. El eje, este fierrito, este anticucho, ¿puede ensartar a la molécula de alguna manera que al rotarla se genere la misma estructura tridimensional? La verdad es que sí hay ejes, ya. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, primero, llamémoslo de esta manera. Hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, hidrógeno 4, para tener una referencia. Y vamos a eclipsar primero, antes de hacer nuestro análisis de los ejes, vamos a eclipsar el hidrógeno 1 con el carbono. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer nuestro famoso Newman. O sea, como ustedes pueden ver, las proyecciones de Newman permiten analizar carbonos tetraédricos de manera simplificada. Entonces, al hacer la proyección de Newman, nos quedaría de esta manera. Y ahí les coloco el nombre que queramos, porque como es simétrico, hidrógeno 2, hidrógeno 3, hidrógeno 4, en ese orden, y el que quedó eclipsado es el 1, ¿ok? El H1. Y, a ver, lo voy a dibujar un poquito más grande, porque tengo que dibujar este círculo, ya corresponde al H1. Bueno, recuerden que el hidrógeno es más pequeño que el carbono, así que está bien. Ya dibujar un círculo nos permite entender que ahí hay un hidrógeno. Y ahí está eclipsado. Entonces, vamos a pintar la molécula con este eje, con este anticucho, por así decirlo, ya en términos sencillos, un poco irrisorios, pero sirve mucho para entender. Ahí puse un eje, ahí ensarté la molécula, y ahora ustedes se van a preguntar, ya, ese eje que está ahí, rotacionalmente hablando, ¿en cuántos grados tendría que girarse para que se regenere la misma disposición espacial que estamos viendo ahí? Entonces alguien podría decir, a ver profesor, rote en 60 grados, o sea, vamos a hacer una rotación a la derecha en 60 grados, así. ¿Será un eje 60 el que genera la simetría? Bueno, al rotar en 60 grados, se va a formar lo siguiente, y ahí, bueno, apelo a su imaginación geométrica, porque observen lo siguiente. Miren, voy a tirar aquí una línea imaginaria, por favor no se confundan con estos de los ejes y de los planos, como punto de referencia. Entonces,
Fíjense lo siguiente, 60 grados, 60 grados, hay de ahí hasta ahí. Después acá hay 60 grados más, después acá hay 60 grados más. ¿Y cómo sabe eso, profesor? Bueno, porque una línea recta son 180 grados. Entonces tengo 60, 60, 60, el total da 180. Para el otro lado es lo mismo. Entonces cuando uno rota, insisto, lo gris es imaginario. Cuando uno rota en 60, el H2 va a quedar ubicado justo donde está esta línea punteada. ¿Ya? Entonces, a 120 grados sí va a generar simetría, efectivamente. ¿Ya? Solo que lo estoy haciendo gradual, ya para que todos lo puedan visualizar. Cuando uno rota en 120 sí se va a generar la misma, ¿ya? Pero voy a dibujar primero a 60 para que vean que el eje a 60 no nos genera la misma, sino que quedaría así. Quedaría ahí el H2, acá arriba va a quedar el H4 y aquí abajo va a quedar el H3. ¿Ok? No estamos generando la misma, pero si volvemos a rotar en 60, ahí sí. Tengo el H1, ¿no es cierto? H2, H3 y H4. Por lo tanto, se concluye, como bien ya lo apreciaron, de que ese punto corresponde a un eje 120 grados genera simetría. Así que nuestro metano tenía un eje de simetría, un eje 120, así se le llama con el valor en grados que genera la simetría, ¿ya? Es un eje 120. Y ahora ustedes se preguntan, ¿hay más ejes de simetría en esta molécula? Sí. ¿Ya? ¿Cómo, de dónde proviene? Ya uno podría decir, seguir rotando y por lo tanto hay un eje 240, ¿no es cierto? Porque también se va a generar lo mismo con un eje 240. Ok. Y la otra posibilidad es eclipsar los otros hidrógenos. En vez de eclipsar H1 con el carbono, podría eclipsar H2 con el carbono. Y también genero otro eje 120. H3 con el carbono, otro eje 120. O sea, tenemos un total de 4 ejes 120 que provienen de eclipsar. Ya lo dibujamos, el H1 con carbono, podemos eclipsar el H2 con el carbono, podemos eclipsar el H3 y el H4 con el carbono. Cada uno de esos eclipsamientos genera un eje de 120 que genera simetría. Ya, así que tiene 4 ejes de simetría. Tiene 4 ejes 120 grados de simetría. También va a tener 4 de 240, ya que corresponde a la rotación, ¿no es cierto?, con el doble de los ángulos. Muy bien. Pero no tiene un eje 180. Ya ustedes pueden ahí anotarlo y tratar de hacerlo. No tiene un eje 180. Roten en 180 y no van a generar la misma estructura. No tiene un eje 90 tampoco. No tiene un eje 45. Se fijan, hay otros ejes que ustedes giran y no generan simetría. Entonces yo en la prueba les podría hacer preguntas incluso de ese tipo. Les puedo dibujar un metano o algo parecido a un metano y decirle, ¿tendrá un eje de simetría de 45 grados? Y ahí ustedes mentalmente tienen que rotar y ver si se genera o no la misma disposición espacial. Muy bien, y el último elemento de simetría, el último elemento de simetría, un poquitito más abstracto, se llama el punto de reflexión. Entonces, pasamos esto, tercero. Bueno, este punto de simetría es un poco más abstracto, porque no consiste ni en cortar la molécula ya ni en empezar a hacerle rotaciones. Algo un poco más estático, por así decirlo.
Miren, para yo no estar escribiendo aquí a cada rato, por favor anoten lo siguiente. Ya, dos puntos. Es un punto a través del cual, repito, es un punto a través del cual es un punto a través del cual cualquier línea recta que se trace, cualquier línea recta que se trace, genera elementos simétricos equidistantes. Genera elementos simétricos equidistantes. A dicho punto. Elementos simétricos equidistantes a dicho punto. Ya, y aquí nos va a servir de nuevo al quenomeo traicionero que dibujamos delante. Porque generaba, ¿no es cierto?, ese plano oblicuo, medio enredado. Pero vamos a ver que es más fácil decir que tiene un punto de reflexión, ¿ya? Entonces podríamos nosotros decir ahí, y ahí hay un punto de reflexión, esto se abrevia R, ¿ya? Ahí hay un punto de reflexión R. Mucho cuidado, no es un eje, ni tampoco es un plano de algún tipo, no, no es un eje, eso es un punto, ¿ok? Nada más que un punto. Y este punto dice, cualquier línea recta que a partir, que pasa a través de él, cualquier línea recta que pasa a través de él, genera elementos equidistantes. Lo vamos a hacer así, miren. Vamos a trazar una recta a través de él en este sentido. El elemento es el punto. La recta es nada más que un auxiliar geométrico para hacer ahora el análisis. Entonces este punto dice, cualquier recta que pasa a través de mí, genera elementos equidistantes. Bueno, ¿qué cosa equidistante generó? Por ejemplo, yo tengo acá un hidrógeno, acá tengo otro hidrógeno. ¿Equidistante respecto a quién? Respecto al punto. Resulta que al hacer eso, al tirar una línea en ese sentido, se genera un hidrógeno a una distancia D de dicho punto. Y para el otro lado, también equidistante, a la misma distancia de hay un hidrógeno. Por eso que es un punto de reflexión que está generando simetría desde el punto de vista de la equidistancia de los sustituyentes. Entonces, a través de ese punto estamos generando elementos equidistantes. A un lado del punto, a lo largo de esta línea, hay un hidrógeno a la misma distancia que al otro lado del punto. Y podríamos trazar la otra línea, ¿no es cierto?, para los cloros. Ya aquí tengo un cloro, acá también, entonces tiramos la línea para el otro lado, a través del punto, por supuesto, ya, a través del punto, y tenemos que, vamos a tener, a la misma distancia del punto, le vamos a llamar D', un átomo de cloro. Y para el otro lado, a la misma distancia D' del punto, hay otro cloro. Como adición a todo esto que hemos estado diciendo, vamos a decir que los carbonos tetraédricos no tienen puntos de reflexión, ¿ya? Los carbonos tetraédricos no tienen este elemento particular de simetría y ustedes lo pueden insertar con las moléculas que hemos dibujado en el pasado en esta clase. Por más que uno comience a ver cosas equidistantes, no la va a encontrar en un carbono tetraédrico, ¿ya? Así que este es un elemento del cual adolecen los carbonos tetraédricos.
Muy bien, entonces aquí tenemos los elementos de simetría y ahora vamos a, antes de salir a recreo, ya, no, en realidad mi reloj está mal por la hora, ya son las 10, así que a partir de ahora, 15 minutos de recreo. Gracias, profe. Entonces, recapitulando, tenemos tres elementos de simetría. Tenemos el plano de simetría, el eje de simetría y tenemos también el punto de reflexión. Si hay alguna duda, por favor, hagan el comentario. Y a las personas que están virtualmente conectadas, hagan el comentario en caso que tengan cualquier duda. Bien, vamos a hacer un ejercicio de aplicación ahora, nada más que para identificar centros quirales. Vamos a identificar centros quirales en el siguiente problema. Bueno, pero primero, cuando hablamos de identificación de centros quirales, nos referimos a encontrar los carbonos asimétricos. Y un carbono es asimétrico si posee cuatro sustituyentes distintos. Entonces, primer problema. Bien, vamos a numerar la molécula para tener un centro de, para tener, perdón, carbonos numerados como referencia. Tenemos tres carbonos en total, carbono 1, carbono 2, carbono 3. La pregunta es, ¿alguno de esos carbonos, el 1, el 2 o el 3, será quiral? ¿Habrá asimetría en alguno de ellos? Ustedes no van a empezar a determinar planos, ejes, puntos, sino que de manera más rápida, en una notación de líneas, encontrar aquel que tenga cuatro sustituciones distintas. Ahora, mucho cuidado con este concepto ya de sustituyentes o sustituciones distintas. Nótese que yo digo cuatro sustituyentes distintos y no cuatro átomos distintos. Cuidado con eso, no estoy diciendo cuatro átomos distintos, porque si así fuera, muchos carbonos que son quirales, desde el punto de vista atómico, no lo serían. Por eso que se ocupa este concepto de sustituciones. Entonces, voy a desarrollarlo por única vez, aunque ustedes ya espero que se estén acostumbrando a este método, ya esto es lo mismo que dibujarlo, ¿no es cierto?, desarrollado como CH3, CH, bueno, cloro, CH2, OH. Es lo mismo, pero traten de acostumbrarse a ver todo en la notación de líneas, calculando por defecto la cantidad de hidrógenos que tiene una molécula, un átomo en cada caso particular, ¿ya? Bien, el primer carbono, vamos a ir por orden, el carbono 1 que tenemos ahí, tiene dos hidrógenos, dos sustituyentes iguales, por lo tanto es simétrico. Aquiral. Entonces el carbono 1 es 100% simétrico porque tiene dos hidrógenos, y yo después en la prueba les puedo preguntar, ¿ya? Bueno, ¿y qué elemento de simetría tiene ese carbono 2? Si tiene dos sustituyentes iguales. Tiene un plano de simetría. Ya ustedes van a poder aplicar los conceptos que hemos visto de planos, de ejes, de puntos, y en ese caso, como es un carbono tetraédrico, tiene un plano de simetría. Ahora, ¿cómo ustedes van a encontrar el plano? Ya, ¿cómo ustedes harían el razonamiento si es que la prueba tuvieran que comparar esto y ustedes ya se dieron cuenta de que la prueba, a pesar de que sea alternativa, ustedes tienen que hacer el desarrollo, porque a menos que sean genios y que en su mente puedan resolver todo y después marcar, se hace imposible, hay que hacer un dibujo y desarrollarlo y ahí uno encuentra la alternativa correcta. Bueno, lo mismo acá, fíjense. Pasa que ese CH2 lo podemos abreviar así, CH2 o H, y el resto le llamamos R. Háganlo así, cuando quieran analizar un carbono en particular, a todo el resto distinto,
una R, porque ese resto no es igual al alcohol, al OH. Y por lo tanto, ese carbono CH2 es un carbono que, si ustedes ahora lo dibujan de manera tetraédrica, ¿okay?, sería de la siguiente forma. El OH, protón, protón y el R. Y ahora, si queremos calcular si es que hay algún elemento de simetría, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a visualizar la molécula de tal manera de girar y verla desde acá al medio. O sea, desde acá, ok, desde ahí al medio nosotros vamos a visualizar y la vamos a ver plana. O sea, estamos diciendo que nos vamos a ubicar de esta manera. Vamos a ver que ahí está el OH. Vamos a ver para allá el protón y para abajo R. Y por lo tanto concluimos de que ese CH2 tiene un plano de simetría que corta la molécula en dos mitades iguales. Tiene un plano de simetría. ¿Okay? P. Por eso que el CH2 es simétrico. Pero para efectos prácticos, si yo solo les estoy preguntando cuál es quiral, cuál es aquiral, hay que ver cuál carbono tiene cuatro sustituyentes distintos. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro problema, a ver, voy a comprimir esto para que todavía no se borre lo que ustedes están ahí anotando, que para efectos pedagógicos muy bueno ya este ejercicio. Ahora, el carbono 2, el carbono 2, mucho cuidado, ¿cuáles son los sustituyentes de ese carbono 2 marcado en color rojo? Los sustituyentes son, ojo, no los átomos, los sustituyentes en general. Bueno, tiene un hidrógeno que es distinto al cloro. Y ese cloro es distinto al CH2OH que tenemos acá para el otro lado. Y eso a su vez es distinto al metil. Entonces, en conclusión, dicho carbono 2, ¿tiene cuatro sustituyentes distintos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, ese carbono 2 es asimétrico. O sea, es un carbono quiral. ¿Por qué les digo que no se vayan a confundir con esto? Porque a veces los análisis en la prueba son, a ver, el carbono 2, el que estoy analizando, tiene para la izquierda un carbono de metil y para la derecha también tiene un carbono. Ah, entonces es aquiral. Error, ¿cierto? Porque yo no estoy diciendo si es que está conectado a dos átomos idénticos, sino al entorno químico completo. Lo que tengo para la izquierda es un grupo metil. Lo que tengo para la derecha es un CH2OH, son dos mitades distintas. Por lo tanto, dicho carbono es asimétrico. Bueno, y obviamente el protón es distinto al cloro también, así que es completamente asimétrico porque tiene cuatro sustituyentes distintos en torno a él. Entonces lo dejamos marcado con un asterisco, este compuesto tenía un centro quiral. Bien, número 2. Ahí tenemos un dieno halogenado. Bueno, desde el punto de vista de la nomenclatura, esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, por lo tanto es un 1,3 butadieno, ¿ok? 1,3 butadieno porque tiene dos dobles enlaces, en el carbono 1 tiene un bromo, en el carbono 4 tiene un cloro. 1,3 butadieno. ¿Qué hizo? 1 bromo, 4 cloro, 1,3 butadieno.
Ahí está el nombre completo, pero me interesa ahora ver si es que hay algún centro quiral. Así que los dejo pensar ahí un segundo para que ustedes vayan viendo eso en sus mentes, desarrollándolo ahí, porque cada carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Para completar la valencia. Uno, ya, muy bien. Uno, ¿no es cierto? O sea, esto es igual a dibujarlo así, bromo, ya, doble enlace, no lo voy a dibujar tan desarrollado, voy a omitir los carbonos, hidrógeno, mucho cuidado, recuerden que esta cosa es rígida, los enlaces dobles son rígidos, los enlaces dobles no tienen libre rotación, el único enlace de ahí que es rotable es el enlace que conecta carbono-carbono de los alquenos. Ese es un enlace rotable, pero los enlaces dobles no son rotables. Recuérdenlo ya de la primera materia que estudiamos para la prueba. Entonces, piensen 10 segundos ahí, si es que hay algún carbono quiral. Sí, no, ¿por qué? Más allá de la simetría de toda la molécula, carbono por carbono, vean si es que hay alguno que sea digno de ser llamado quiral, asimétrico. O sea, uno con cuatro sustituyentes distintos. Bien, habiendo hecho el análisis, ¿qué particularidad tiene esto? Que cada uno de los átomos de carbono, ¿okay? Todos los carbonos son sp2. O sea, todos los carbonos son trigonales planos. O sea, cada uno de esos carbonos tiene tres sustituyentes. Y da lo mismo que sean tres sustituyentes distintos. Tres sustituyentes, no cuatro. Para que algo clasifique como quiral, tiene que ser un carbono tetraédrico sp3 con cuatro sustituyentes distintos. Acá son todos carbonos sp2 con tres sustituyentes. No importa que sean distintos, pero son tres solamente. Por lo tanto, ninguno clasifica como un carbono asimétrico o como carbono quiral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son carbonos trigonales planos. ¿Okay? Entonces, en este caso, no existe centro quiral. Porque ninguno de los carbonos ahí presentes es un carbono tetraédrico con cuatro sustituyentes distintos. Perfecto, entonces, tres. ¿Qué pasa cuando tenemos estructuras cíclicas? Ya, cuando tenemos estructuras cíclicas, la situación es particularmente interesante. Ustedes ya son capaces de dibujar una proyección de silla de un ciclohexano, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, cuando hay estructuras cíclicas, el consejo es muy simple. Analicen átomo por átomo. Así lo hemos hecho particularmente y de esa manera no van a fallar. Ahí tenemos una estructura cíclica que la podemos numerar desde el carbono clorado, como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del átomo de mayor peso atómico al de menor peso atómico en cuanto a ramificación del ciclo. Y ahí ustedes se van a preguntar, ¿alguno de esos carbonos será asimétrico? ¿Hay carbonos simétricos? Claro que sí, por ejemplo, a ver, al azar, si el carbono 2 es simétrico porque está unido a dos hidrógenos, tiene dos sustituyentes iguales. Recuerden que esto que está acá es lo mismo que escribirlo desarrollado de esta manera, como CH3, hidrógeno, CH2, CH2, bueno, cloro, hidrógeno,
CH2. Y CH2. Hago esto nada más que con un fin pedagógico, pero en realidad todo eso de hidrógeno ahí nos enreda más. Ustedes ya deberían ver la valencia del carbono 4 y por lo tanto saber que el carbono 1 tenía un hidrógeno y que el carbono 3 también tenía un hidrógeno que no estaban dibujados en la estructura. En base a eso, ¿qué me pueden decir? 1 y 3 son centros quirales. Por alguna razón escucho bastante bajo ya a las personas que me hablan de manera virtual. A ver, denme un segundo. Tengo al máximo el volumen, ya así que si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta virtual, la gente que está conectada de manera remota, hablen un poquito más fuerte, por favor. De verdad tengo al máximo el volumen. 1 y 3 son carbonos quirales. Ya, perfecto. El 1 y el 3 son quirales, por cuanto cada uno de ellos está enlazado a cuatro sustituciones distintas. En el caso del carbono 1, centrémonos en ese, los sustituyentes distintos son, lo voy a ir destacando con el mismo color, ya el cloro, o cambiemos ya, ese sería 1, el hidrógeno, y aquí donde viene la confusión. Alguien va a decir, bueno, pero profesor, usted tiene carbono para arriba y carbono para la izquierda. Pero ojo, el camino de arriba, nótese, el camino que va por arriba me conduce a carbono, carbono y un metil. El camino de abajo me conduce a carbono, carbono y otro más del ciclo. O sea, no es igual el camino que va hacia arriba que el camino que va hacia abajo. Por lo tanto, vamos a decir que el carbono 1 es asimétrico porque el camino superior es distinto al camino inferior. ¿Se entiende la idea? Si uno compara los átomos directamente, claro, alguien diría, no, está conectado a carbono y a carbono, es simétrico. Falso, hay que ver el entorno químico completo. El camino superior es distinto que el camino inferior, por así decirlo. Ya así que el carbono 1 es quiral y el 3 también, así que les vamos a marcar un asterisco. Carbono 1 y carbono 3 son quirales. Tenemos dos centros asimétricos. Y aquí se introduce ya un nuevo problema que es determinar cuántos estereoisómeros son posibles en ese caso, cuando hay más de un centro asimétrico. ¿Okay? Vamos a decir que el número posible de estereoisómeros es igual a 2 elevado a n, donde n es igual al número de carbonos quirales. Ya, este es una pequeña potencia, es una pequeña fórmula con la que rápidamente uno puede saber cuántos estereoisómeros posibles tiene una molécula. En este caso particular, tendríamos entonces 2 elevado a n es igual a 2 elevado a 2. Okay, o sea, cuatro estereoisómeros posibles. Y la pregunta es, ¿y cuáles son esos cuatro estereoisómeros posibles, profesor? Bueno, hay varias posibilidades. Bueno, el carbono 1, ¿no es cierto? Y el carbono 3, dijimos que son los carbonos quirales. Okay, el 1 y el 3. Podríamos tener que el carbono 1 sea R y que el carbono 3 también sea R. Esa es una posibilidad, R y R. Podríamos tener que el carbono 1 sea R y el 2 sea S. O podríamos tener al revés, que el carbono 1 sea S y que el carbono 3 sea R. Ahí llevamos 3, falta 1. ¿Cuál es el último? Muy bien, que el 1 sea S y que el 3 también sea S. Y no hay más. No hay más. Entonces ahí tenemos los 4, ¿ok? Estereoisómeros posibles en este caso. Todas las combinaciones posibles de configuración absoluta. Y esas cuatro moléculas son distintas. Son moléculas que son entre sí estereoisómeros. Y ahora vamos a introducir un nuevo concepto. Ya, aparte de esta pequeña fórmula, aquí hay cierta relación, por así decirlo, entre esos cuatro estereoisómeros que hemos determinado: el RR,
el RS, el SR, el SS, hay cierta relación entre ellos. Nótese lo siguiente. A ver, para poder ordenarlo, lo voy a desplazar para la derecha, ya. Obsérvese lo siguiente, a partir de acá, tenemos la siguiente relación de estereoisómeros. Y vamos a decir que, a ver, coloquémosle nombre a esta cosa, estereoisómero 1, estereoisómero 2, estereoisómero 3, estereoisómero 4, ¿ya? Vamos a decir que el estereoisómero 1 y el estereoisómero 4 son enantiómeros entre sí. ¿Cómo es eso de enantiómeros? ¿Qué significa? Significa que poseen todos los estereocentros invertidos. O bien, podríamos llamarle también opuestos. O sea, en el caso del 1, si ustedes se fijan, el 1 tenía el carbono 1R y el 4 lo tiene opuesto, lo tiene S. El carbono 3R y el 4 lo tiene opuesto, lo tiene S. Por eso que 1 y 4 son enantiómeros entre sí. Es un concepto. ¿Qué significa entonces enantiómeros? Son isómeros que tienen todos los estereocentros invertidos. Así que si gustan, lo pueden anotar así. Enantiómeros son isómeros que poseen todos los perdón, estereocentros invertidos. Profe. Sí, adelante. Había quedado con una duda con respecto a por qué eran los carbonos diferentes en el anillo de benceno. Vamos a ir para allá, un segundo. ¿Se refiere a este mismo problema? Sí. Ya, cuidado, esto no es un benceno, es un ciclohexano. El carbono 1 y 3 son quirales, los carbonos 2, 4, 5, 6 y el metil son simétricos. No entiendo cuál es la duda particular, si quiere la puede repetir. Sí, de por qué era, por ejemplo, el carbono que está sobre el carbono 1 era diferente al que está debajo del carbono 1. El carbono que está para arriba, es que aquí, por eso que uno no hace el análisis átomo por átomo. Yo en la definición les dije, un carbono quiral es aquel que tiene cuatro sustituyentes distintos. Acá tenemos que ver que el camino que va hacia arriba es distinto al camino que va por abajo, porque para arriba, ¿qué tengo? Tengo carbono, carbono y un metil. En cambio, aquí abajo no tengo ese patrón. Tengo carbono, carbono y otro carbono CH2 del ciclo. ¿Ok? Entonces vemos que claramente el camino recorrido por arriba es distinto al camino recorrido por abajo. El entorno químico superior es distinto al entorno químico inferior. Por eso que decimos que para arriba hay un sustituyente, entre comillas, distinto al sustituyente de abajo, a pesar de que entre sí todo esto está conectado. Pero yo lo puedo ver como un sustituyente para arriba que se termina conectando con el sustituyente de abajo, pero no son iguales. Los caminos hacia arriba son, el camino para arriba es distinto porque tiene un metil y el camino para abajo no lo tiene equidistante a dicho centro quiral. Por eso que el análisis se hace por sustituyentes y no por átomos. Si uno lo viera por átomo, uno diría, son iguales porque tengo un carbono para arriba de este color medio, ¿no es cierto?, verdoso, azulino, y para abajo tengo un carbono amarillo que también es igual porque arriba es CH2, este también es CH2, así que estamos empatados. Falso, hay que ver el entorno químico completo. Ya lo que sigue después no es igual a lo que sigue para allá. Si la molécula se acabara ahí, sería distinta la situación, pero no.
sigue todo esto interconectado y siempre hay que ver el camino recorrido. Por eso vamos a hacer otro ejercicio de ahí muy parecido para aclarar esta duda, ¿ya? Miren, volvamos, pero primero, terminemos la idea de enantiómero, por favor. Acá teníamos que enantiómero posee los estereocentros invertidos. Todos, y voy a destacar eso porque los errores de prueba son que no hacen el análisis en todo. ¿Ya? Así que mucho cuidado. Todos los estereocentros invertidos, ¿cuáles son? El carbono 1 y el 3, no hay más. Ya, pregunta. ¿Habrá otro par de enantiómeros dentro de esta lista del 1 al 4? Perfecto, muy bien. Entonces también, muy bien, el 2 y el 3 también son enantiómeros entre sí. También lo son porque tienen todos los centros quirales opuestos invertidos, ¿ya? Entonces, observen bien ahí de que en el caso del 2, el primero es R, acá lo invirtió a S, el segundo es S, el otro lo invierte a R. Muy bien, ¿ya? Y ahora se da otra relación particular desde el punto de vista conceptual, que es la que vamos a explicar a continuación. Vamos a decir que en el caso de, por ejemplo, si yo comparara, ya, si yo comparara el compuesto 1 con el compuesto 2, si yo comparara el 1 con el 2, o si comparara el 1 con el 3, o si comparara el 2 con el 4, o el 3 con el 4, ¿qué particularidad tienen esos pares entre sí? Que no tienen todos los centros quirales opuestos, ¿no es cierto? Comparemos uno solo, el 1 y el 2. En el caso de 1 y 2, el primer centro quiral lo tienen igual. Carbono 1R, carbono 1R. Pero el segundo lo cambiaron. Carbono 1R, carbono 2S. Pero no invirtió todo, por lo tanto, 1 y 2 no son enantiómeros entre sí. Cambiaron no todos los centros quirales. ¿Ok? O sea, en este caso vamos a decir que se da una relación entre ellos y se llaman entre sí esos pares de compuestos, reciben el nombre de diastereoisómeros. A veces también escritos como diasterómeros. Es lo mismo. Ya el término más técnico y correcto es el primero, diastereoisómeros, y significa que son isómeros donde no todos los centros quirales se encuentran opuestos. Repito, son isómeros donde no todos los centros quirales se encuentran opuestos. Basta que uno de ellos no se haya opuesto para que ya no sean enantiómeros y pasen a ser diastereoisómeros. Sé que los nombres son enredados, los nombres son, yo creo, más enredados que el mismo concepto, ¿ok? Hay que entender qué significa, porque yo en la prueba les voy a preguntar, por ejemplo, les puedo colocar, y les adelanto cómo son las preguntas. Van a tener que comparar, por ejemplo, tres estructuras. Okay, nunca tampoco les voy a dar algo ultra, ultra extenso, ya cosas que se puedan hacer dentro del tiempo de la prueba. Tres moléculas, y ustedes van a tener que determinar qué relación hay entre ellas. ¿Cuál con cuál son enantiómeros y cuáles serían diastereoisómeros entre sí? ¿Se entiende? Ese tipo de preguntas. Entonces, tenemos una cuestión conceptual, por una parte, de definir qué es un enantiómero, definir qué es un diastereoisómero,
Pero esto no se queda en lo conceptual, esto no se queda en el papel, sino que ahora la pregunta es, bueno, y más allá de la definición, ¿hay alguna otra implicación físico-química para los enantiómeros y los diastereoisómeros? ¿Se diferencian en algo más, en, aparte del nombre? Bueno, obviamente lo más importante es que se diferencian en que tridimensionalmente son moléculas distintas. Pero aquí viene la parte clave, y es la siguiente. Vamos a decir que, a ver, permítanme ajustar un poco el zoom de esto. Vamos a decir que en el caso de los enantiómeros tienen todas las propiedades físicas iguales. Son idénticos desde el punto de vista físico. Por ejemplo, punto de fusión. El punto de fusión del R es igual al punto de fusión del enantiómero S de una molécula que tenga un único centro quiral. Solubilidad también. Por ejemplo, la solubilidad de una molécula de tipo R y la solubilidad de su enantiómero S van a ser la misma. Son muy parecidos y eso genera un problema, porque a nivel químico uno no quiere que las moléculas sean todas parecidas o idénticas porque cuesta separarlas en la práctica. Entonces esto añade un problema. Pero hay otra cosa, los enantiómeros, sin embargo, por otra parte, se caracterizan porque vamos a decir, ahí vamos de lo más simple a lo más complejo, porque por una parte generan cristales, entre comillas, opuestos. Cuando uno cristaliza una molécula, se generan cristales opuestos. Ahora, sé que esto para ustedes tal vez es un poco raro, con la profesora María Teresa van a ver algunas buenas fotos de cristales, por ejemplo, moleculares. ¿Okay? Yo lo que podría hacer es tratar de ver si es que encuentro una imagen de algunos enantiómeros para que vean que cuando cristalizan, se forman pequeños cristalitos, son cristales con formas geométricas opuestas. A ver, ¿qué cristales conocen ustedes desde el punto de vista de moléculas orgánicas? El azúcar de mesa, la sacarosa, que es una molécula formada por una glucosa conectada covalentemente a una fructosa. La sacarosa es una molécula orgánica que cristaliza. Y si ustedes pudieran ver eso con una lupa, verían pequeños cubos. ¿Okay? Ustedes podrían decir, esto está cristalizando de forma cúbica. ¿Okay? Bueno, los enantiómeros, si yo tuviera una molécula con un centro quiral, por ejemplo, que es la R y otra que es la S, si las hago cristalizar, que vayan a estado sólido y cristalicen, voy a ver que geométricamente esos cristales son distintos. Uno es imagen del otro. De hecho, les aseguro que muy probablemente, si es que uno busca un poquitito de esto en la red, con toda seguridad yo creo que uno puede pillar una buena imagen. Ejemplo, cristales de ácido tartárico. Vamos a imagen. No, ahí está molido, pulverizado. Yo necesito la forma cristalina, si es que uno lo pudiera ver con un microscopio, uno vería esto que está acá. Va, ¿por qué no cargó? Le hice clic a otra cosa, parece. Profe, es como cuando dejamos un vaso de sal. Claro, cuando uno deja un vaso de sal, también cristaliza en forma cúbica, efectivamente, pero la sal no es un compuesto orgánico, es que por eso quería darles un ejemplo de una molécula orgánica, Ícaro. Ya me estaba haciendo la finta de esto, como se dice, daba clic y me cargaba algo, nada que ver. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver dos cristales de dos moléculas que son enantiómeros entre sí, en particular se llama ácido tartárico. Me refiero a la imagen que está en color blanco aquí a la derecha, ¿okay? Para aquellos que lo están viendo allá digitalmente. Un cristal es imagen del otro, no son superponibles, tienen una forma
polifacética de muchas caras, son cristales complejos, no es un simple cubo, como pueden ver, sino que es medio paralelepípedo, ¿no es cierto?, con varios cortes, varias caras, pero si ahora ustedes los tratan de sobreponer, no calzan. Uno es imagen del otro. O sea, cristalizan de forma distinta, y eso permite separarlos, porque cuando uno enfría el sistema, por ejemplo, si esto está disuelto, se forman cristales de un tipo, cristales de otro tipo, y uno con un microscopio los puede separar. Esa es una forma bastante lenta y tediosa, por cierto, pero permitiría separar estos dos enantiómeros que tienen todas sus otras propiedades idénticas. Ahora, yo sé que ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto con biología y con la célula y con todo lo demás que ustedes van a estudiar a futuro? Es lo que vamos a estudiar muy pronto cuando veamos biomoléculas. Cuando veamos biomoléculas, vamos a ver que las biomoléculas están formadas por carbonos quirales. Y este asunto no lo van a olvidar, lo vamos a aplicar. Y cuando veamos biomoléculas, se van a dar cuenta que las biomoléculas son estereoespecíficas. Todas las biomoléculas están formadas solo por un tipo de enantiómero. Ejemplo, los aminoácidos. Los aminoácidos pueden existir como enantiómero R o como enantiómero S. Todas las biomoléculas están formadas por un único tipo de enantiómero, que podríamos colocarlo como ejemplo inmediato, para que ustedes lo determinen, que sería el siguiente. Miren, consideren el siguiente compuesto. Esta molécula que estoy dibujando acá es el aminoácido alanina, uno de los más simples, no es el más sencillo, pero es el quiral más simple de los 20 aminoácidos esenciales. Y vamos a cambiar. ¿Sí? Ahí sí, alanina. Lo vamos a dibujar en forma tetraédrica. Ya les voy a decir por qué hago esta conversión, de dibujarlo inmediatamente de forma tetraédrica, con esta orientación particular que voy a dibujar, y quedaría así. Ya lo vamos a ver desde este ángulo ahora. Aquí estaría el hidrógeno. Enfoquemos esto. Ahí sí. Tenemos que... acá vamos a tener el NH3 más el amonio, y para atrás ahí estamos dibujando el CH3. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio mental que ustedes, si ya más o menos están viendo esto, lo pueden hacer en su mente. Si no, lo dibujamos, no hay problema. Ya no hay ningún problema con ir dibujando cada paso del razonamiento. No hay problema con eso. No todo tiene que ser mental y en su mente, imaginárselo y llegar al resultado. No, pueden irse apoyando con el dibujo. Entonces vamos a girar esto, ¿ya? De tal manera y queda así. Carbono, CO, nótese, estoy girando ese enlace, lo estoy tomando como eje. ¿Para qué? Para que el protón quede para atrás. Y aquí me va a quedar el NH3+, y aquí me va a quedar en línea entonces el metil. Es el mismo aminoácido alanina, exactamente el mismo, ¿ya? Solamente hice un pequeño esfuerzo mental de rotar la molécula. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué hace eso? Para dejar el sustituyente de menor prioridad hacia atrás. ¿Cuál es el sustituyente de menor prioridad? El que tiene menor peso atómico. El átomo con menor peso atómico, según las reglas SIP. Por lo tanto, aplicamos ahora nuestras reglas de peso atómico y tenemos prioridad 1. Y aquí estamos empatados, porque uno dice, para arriba tengo carbono, ¿no es cierto? Y para abajo también tengo carbono. O sea, hay que ver lo que sigue. ¿Qué tiene a continuación el metil? Hidrógeno. ¿Qué tiene a continuación el carboxilato? Un oxígeno. Oxígeno tiene mayor peso atómico que hidrógeno, por lo tanto, prioridad 2 y prioridad 3. Según la orientación, el sentido de giro, esto, ¿no es cierto?, estaría en sentido antihorario, y por lo tanto, ustedes me van a decir, ¿es R o S? Muy bien, es de configuración absoluta S. Todos los aminoácidos que forman parte del metabolismo de las células son de configuración absoluta S, excepto la glicina, que no es quiral, por lo tanto no aplica esto ni de R ni de S, y excepto la cisteína, que tiene la misma orientación tridimensional, pero debido a que el azufre tiene mayor peso atómico,
cuando uno hace el análisis se ve como R, pero la orientación de los sustituyentes es la misma. O sea, las células contienen una química estereoespecífica, las proteínas son estereoespecíficas, el ADN es estereoespecífico, las reacciones enzimáticas son estereoespecíficas. ¿Existen los aminoácidos de configuración R? Por supuesto, pero por alguna razón, de manera selectiva, los aminoácidos de las células son todos de tipo S, son todos de una configuración tridimensional particular y no tenemos la mezcla de enantiómeros R y S dentro de las células, de todos los organismos, ya organismos acuáticos, terrestres, el que sea, virus, bacteria, es lo mismo, ¿ok? Esto es algo transversal y es muy particular porque existen ambos, R y S, pero no, de manera específica, una mitad es dejada afuera y la otra mitad forma parte de las biomoléculas. Y entonces este fue un ejercicio de aplicación bien interesante. Lo último que resta decir de los enantiómeros es que los enantiómeros se caracterizan porque desvían la luz polarizada de forma opuesta. Esa es una propiedad, aparte de la cristalización, en la que se diferencian. ¿Ok? Los enantiómeros, entonces, tienen todas sus propiedades iguales, excepto en que forman cristales opuestos y en que desvían la luz polarizada de forma opuesta. Ahora, ¿qué significa eso? Es una propiedad física de las moléculas quirales en cómo interactúan con la luz. La forma en que interactúan estas moléculas con la luz es distinta. Eso es lo que estamos diciendo. La luz polarizada es aquella que solamente contiene un tipo de onda geométrica. Y yo creo que aquí sale mejor, más que estar dibujando ya esto a mano, les voy a mostrar una imagen. Con toda seguridad hay alguna imagen buena, rápido aquí en la red, para que lo podamos ilustrar, ¿ya? Ahora, probablemente ustedes en algún momento han visto estos lentes polarizados que se están poniendo de moda y que los venden ya en las ópticas. Y cuando una persona se coloca estos lentes polarizados, ustedes ven la imagen así del celular y ustedes rotan o los lentes o el celular y la pantalla se ve negra, no se ve. No es que la pantalla se haya apagado, sino que la luz ya no puede entrar. La luz, al rotarlo el dispositivo, la luz es bloqueada, por así decirlo, por estos lentes que tienen un material que solamente deja pasar un tipo de longitud de onda. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, de ver una imagen más o menos buena. Si ustedes se fijan, la luz, que la podemos mostrar por esta imagen de acá, la luz corresponde a una mezcla de longitudes de onda en distinta orientación geométrica, en el plano cartesiano. Cuando se coloca un filtro particular, un filtro de luz polarizada, que se llama, ese deja pasar luz solamente, perdón, deja pasar luz solamente en una sola orientación, ¿ok? Si ustedes se fijan ahí, este filtro que está dibujado ahí, solo dejó pasar, ya la imagen blanca, dejó pasar las ondas que están así verticales, ¿ok? Las otras quedan filtradas, no pueden pasar. Y por lo tanto, si con esa luz polarizada, uno irradia un enantiómero, el enantiómero desvía la luz. Bien. Si nosotros hacemos esto de, con un solo tipo de longitud de onda, nosotros irradiamos un enantiómero, y para irradiarlo, ¿qué es lo que se hace? El enantiómero ya se deposita dentro de una cubeta, ¿ok? Aquí vamos a colocar el enantiómero. Y la luz polarizada se va a desviar. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista físico, el enantiómero desvía la luz. ¿Y cómo la desvía? Ustedes verían desde el otro lado, si es que ustedes estuvieran acá, por ejemplo, viendo esto, ustedes verían acá el detector, y el detector ya, uno esperaría que la luz, si viene vertical, que la luz saliera vertical de esta manera, ¿ok? Eso esperaría uno. Si es que la molécula fuera aquiral, eso ocurriría, la luz viene vertical y la luz sale vertical, ¿ok? Pero cuando la sustancia que está disuelta ahí dentro de esa celda es un enantiómero, una sustancia quiral, la luz se desvía.
le vamos a llamar luz prima, y se genera acá un ángulo alfa, ¿ok? O sea, el compuesto quiral desvía la trayectoria de la luz polarizada y la puede desviar hacia la derecha. En tal caso se habla de dextrorrotatorio. O se puede desviar también hacia la izquierda. Y en tal caso se habla de levorrotatorio. Se puede abreviar dextrorrotatorio con un más o con una D minúscula. Mucho cuidado, D minúscula, porque ya vamos a ver que hay otra notación con una D mayúscula que es para otra cosa. Y levorrotatorio se puede abreviar con un signo menos o con una L minúscula. Entonces ahí tenemos otro concepto. Hemos visto el concepto de enantiómero R, S, configuración absoluta, y ahora estamos viendo el concepto de levógiro o dextrógiro. Levorrotatorio o dextrorrotatorio. Es lo mismo que decir levógiro o dextrógiro. Por eso que cuando uno compra una sustancia quiral, muchas veces la etiqueta, y lo van a ver a futuro si es que hacen alguna tesis donde necesiten ocupar un reactivo, se van a dar cuenta que en la etiqueta sale el nombre y delante del nombre colocan a veces un más o un menos, o un más menos. Tiene relación con esto. Le está diciendo ahí el proveedor si el compuesto que ustedes están comprando es levógiro o dextrógiro. Si desvía la luz polarizada para un lado o para el otro. ¿De qué depende para qué lado la desvíe? Si el enantiómero es R o S. Pero mucho cuidado porque no hay una correlación, ¿okay?, entre esto y R y S, así que no hay correlación con R, S. ¿Qué significa esto? No porque un enantiómero sea R, significa que va a ser dextrógiro. No, nada que ver. Un enantiómero puede ser R y ser, desde el punto de vista físico, levógiro o dextrógiro. Puede desviar la luz, vaya a saber uno, hay que medirlo. La única manera de saberlo es medirlo. Y cuando uno lo mide, uno sabe de manera absoluta si es enantiómero R, es levógiro o es dextrógiro. Ya, así que tenemos acá los conceptos de levógiro, dextrógiro y los conceptos de configuración absoluta R y S, y no son correlativos. No porque algo sea R mayúscula significa que va a ser signo más o D minúscula, o que algo sea S va a ser L. No, no hay correlación. ¿Ya? Ya, por otra parte, habiendo dicho esto, por otra parte tenemos que hacer un comentario también de los diastereoisómeros entre sí, ¿ya? Entonces, voy a desplazar esto. Por otra parte, los diastereoisómeros poseen propiedades físicas y químicas diferentes. Lo cual es muy bueno porque si son diferentes se pueden separar fácilmente. Es uno de los grandes objetivos de la química, separar sustancias, tener sustancias puras, aisladas. Y también va a ser probablemente el objetivo de más de alguno de ustedes que el día de mañana termine haciendo alguna tesis de tipo extractiva, ¿ok? Alguien que, por ejemplo, quiera extraer una nueva sustancia novedosa de alguna nueva alga marina descubierta o de algún nuevo, por ejemplo, molusco. Yo conozco gente que trabaja con ciertos moluscos ya y le extraen sustancias novedosas para probarla en, por ejemplo, cáncer, para probarla como antivirales, ahora tan de moda, para probarla en distintas patologías humanas. Así que desde el mar se pueden sacar muchas cosas interesantes y novedosas para hacer descubiertas ya como futuros agentes medicinales. Y para poder sacar algo y extraerlo, tiene que uno purificarlo. Entonces, por eso que cuando uno genera mezclas de R y S, está este problema de cómo los separo. Y finalmente, entonces, vamos a decir también, desde el punto de vista conceptual, que se define a una mezcla
R, S, en razón 1:1, como mezcla racémica. Digámoslo bien, mezcla racémica. Ese concepto es importante porque se les va a repetir en algún futuro cercano. La mezcla racémica también en algunos textos es escrita como racemato, es lo mismo. Una mezcla racémica es entonces, por definición, una mezcla química de los enantiómeros en proporción 1:1. Y disculpen, ahí yo puse R y S, bueno, no siempre va a ser así, porque las moléculas a veces tienen varios centros quirales, pero el concepto es el mismo. La mezcla 1:1 de enantiómeros es la mezcla racémica, ¿ya? Si nuestro compuesto tiene un centro quiral, aplica esto de que uno va a ser R y el otro S. Pero si mi compuesto tiene dos centros quirales, como vimos recién, bueno, si los dos centros quirales son R, la mezcla racémica estaría formada por el compuesto RR, el compuesto SS, en razón 1:1. 50%, 50%. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a simular un compuesto 1, compuesto 1 con R, y el compuesto 4 que vimos recién. El compuesto 4 era S, S. Si esto los tenemos en 50% y 50%, pasaría a ser un racemato. Y el racemato se caracteriza porque no desvía la luz polarizada. Bien, permítanme hacer un sobrevuelo ya por toda esta masa de información que hemos estado viendo. Este era un problema particular que estábamos resolviendo, era el problema 3, para determinar cantidad de centros quirales, y a través de este problema ingresamos los conceptos de enantiómeros y de asterisómeros, así como el concepto levógiro, dextrógiro y el concepto de mezcla racémica. Bien, problema 4 sería ahora a continuación. Ya muy parecido al anterior, pero ahora cambió la disposición de los sustituyentes. El anterior era el 1-cloro-3-metil-ciclohexano, este es el 1-cloro-4-metil-ciclohexano. ¿Por qué número es del cloro? Porque es el sustituyente con mayor peso atómico. Bien, se ve igual que el anterior, pero acá la pregunta es, ¿cuántos centros quirales tenemos? ¿Tenemos centros quirales? Bueno, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuántos carbonos tienen cuatro sustituyentes distintos? Y ahí recuerden que el carbono 1, podemos dibujarlo ahí mismo para no estar otra vez dibujando de manera desarrollada, este asunto tiene un protón, el carbono 4 también tiene un protón,
y todos los otros carbonos son CH2 y el metil es un CH3, así que los otros no serían quirales. Entonces, el problema es analizar el carbono 1 y el carbono 4. Piensen un poco, piensen 10 segundos y me dicen qué opinan. ¿Ya? Carbono 1, carbono 4. ¿Serán ambos quirales? ¿Solo uno de ellos es quiral o no son quirales? ¿Y en base a qué? Entonces piensen un rato ahí, en base a lo que dijimos. Un carbono quiral es un carbono sp3 con 4 sustituciones distintas. ¿Ya? Perfecto, exacto. O sea, en otras palabras, vamos a decir que carbono 1 y carbono 4 poseen planos de simetría. Y como tienen cada uno de ellos, ¿no es cierto?, un plano de simetría que pasa justo por ellos, son quirales. O sea, aquí aplicamos el concepto de elemento de simetría que nos permite ver que efectivamente son aquirales. Los sustituyentes distintos que tienen son el carbono 1, tiene como sustituyentes distintos el cloro, el hidrógeno, y no hay más, porque la mitad que va para la izquierda es igual a la mitad que uno recorre por la derecha. ¿Ok? Ahí arriba se juntaron, porque es un ciclo, pero ambas mitades son idénticas. Entonces el carbono 1 es aquiral. Concluimos que, vamos a escribirlo acá, 1 y 4 son aquirales. Son carbonos simétricos. Tienen un plano de simetría. Así que muy bien, 1 y 4 son aquirales. Por eso el concepto de sustituyente o entorno químico es tan importante. Hay que ver qué sigue a continuación, ya para darse cuenta si es que era o no simétrico este asunto. Y yo sé que cuando las moléculas están cicladas generan problemas particulares. Cuando algo está ciclado, mentalmente como que uno se confunde, ¿no es cierto? Cuesta verlo, pero es pura práctica. Cuando algo no está ciclado es más fácil de darse cuenta. Bueno, ¿qué pasa con una molécula no ciclada como la siguiente? 5. ¿Qué pasa con este? Entonces, de nuevo acá la pregunta es, ¿será esa cosa quiral? ¿Tendrá algún centro quiral? Bueno, numeremos este asunto y fíjense, esto ya no está ciclado por arriba, sino que es como que se iba a ciclar y iba creciendo, pero se cruzó un bromo en el camino y quedó truncado, así que no se cicló. ¿Ya? Tenemos este carbono central, que es el que nos llama la atención, pero voy a enumerar la molécula completa. ¿Ya? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Listo. No le coloquemos nombre, solamente veamos ahí si ese carbono 3 será quiral, no será quiral, ¿por qué? Y bueno, ese carbono 3 tiene ahí, ¿no es cierto?, un hidrógeno, ¿ya? La verdad es que este es un ejemplo que, a pesar de que es una molécula abierta, sencilla, es un ejemplo complejo. Es un ejemplo complejo porque la quiralidad del carbono 3 va a depender a su vez de la quiralidad de los carbonos 2 y 4. Va a depender de si el carbono 2 y el carbono 4 son o no quirales a su vez. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Alguien podría hacer el siguiente ejercicio mental y decir, ¿sabe? Eso no es quiral por lo siguiente, porque el enlace 3-4 es rotable y por lo tanto, como el enlace 3-4 es rotable, este asunto al rotar en 180 grados el enlace 3-4, el bromo va a quedar ahí para arriba, el metil va a quedar para abajo y por lo tanto yo veo dos mitades iguales. Sí, ¿no es cierto? Este tiene un protón ahí que no está dibujado, pero protón, cloro y después la mitad izquierda es igual a la mitad derecha. ¿Ya? Hasta cierto punto sí, pero la mitad izquierda será igual a la mitad derecha, tal como lo dibujé ahí, sí, porque lo estoy dibujando plano y sin ninguna mención estereoquímica. Así que, si en la prueba apareciera esto así directo, sin ninguna mención más de estereoquímica,
ustedes concluirían de que dicho centro, así tal como está dibujado, ya así visto, sería aquiral. Porque los cuatro sustituyentes son hidrógeno, cloro y una cadena carbonada que es igual a la otra cadena carbonada. Pero ¿qué pasa si en la prueba a ustedes se les da estereoquímica de centro? Ejemplo, ¿qué pasa si la molécula, bueno, este sería un caso A, llamémosle, caso B, ¿qué pasa si en vez de dibujarla así, yo les dibujo la estereoquímica? Y ahí simplemente desarrollé los metil, que eran los grupos en los que termina esto. Ya, ya paciencia, no queda tanto. Sé que esto es un poco mentalmente agotador, porque hay que estar siempre trabajando en tres dimensiones, y ese es el desafío de este curso, que el día de mañana ustedes puedan pensar de manera tridimensional en problemáticas químicas que se les presenten. Acá yo ahora estoy entregando una información que en el primer caso no estaba. Y es que el carbono 2 y el 4 son centros quirales y tienen una configuración absoluta definida, no la que a ustedes les dé la gana, sino la que yo estoy informando ahí. Y ahora ustedes piensen, ¿qué les falta a esos carbonos que no está dibujado ahí? Los hidrógenos, y como bromo y metil van para adelante, los hidrógenos respectivos ahí están hacia atrás. ¿Ok? Y ahora ustedes van a hacer un pequeño ejercicio y van a asignar prioridades. Bueno, tenemos que peso atómico, ya, 1, 12, el cloro ya lo dijimos, es 34.5, y nos faltaría el bromo, que era 79. Ahí tenemos los pesos atómicos, y por lo tanto podemos asignar prioridades para el carbono 2 y para el carbono 4. Para el carbono 2, primero pensemos en el carbono 2, que es el primero que tengo acá a la izquierda, según sentido de lectura, de izquierda a derecha. Prioridad 1 sería el bromo. Ya. Y ahora aquí viene un desafío, porque tenemos que para la derecha hay carbono, y para la izquierda también hay carbono, así que estamos empatados. Pero ¿qué sigue? El carbono metil después tiene solo hidrógeno, mientras que el carbono de la cadena tiene un cloro. Me conviene ir al cloro porque tiene más peso atómico. Entonces, esta cadena tiene mayor prioridad porque cloro tiene mayor peso atómico que hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que es? ROS, según cómo quedó ahí el orden de los números, y el hidrógeno está para atrás, así que está bien. Muy bien, eso sería un centro quiral R. Y ahora vamos a ver el otro, que se ve igual, pero veamos si es que también nos da R. Voy a usar otro código de colores, y tenemos que el carbono 4, que no estoy poniendo números a la cadena para no enredarnos más, el carbono 4 que se ve ahí arriba, ok, este de acá, vamos a asignar ahora prioridades, y tendríamos que en el carbono 4 la prioridad 1 la tiene el bromo. Luego, el mismo problema, carbono-carbono, pero lo que sigue después acá es hidrógeno, acá es un cloro, por lo tanto esta cadena tiene la prioridad 2, y el metil tiene la prioridad 3. Entonces, tal como se está viendo ahí, es fácil darse cuenta que es R otra vez, porque el protón está dibujado para atrás, 1, 2, 3. Véanlo, está en sentido horario, 1, 2, 3, quedó R también. Entonces tenemos que también CR, ¿ok? Se ve que los dos centros son iguales desde el punto de vista de la configuración absoluta, y por lo tanto si ahora nosotros rotamos este asunto se va a generar una particularidad. La particularidad es la siguiente, miren. Vamos a rotar este enlace. Entonces vamos a tener que esto va a quedar así. Bromo, CH3, ya sabemos que ese es R. Después viene nuestro cloro, que no hemos dicho nada todavía. ¿Para dónde está el cloro? ¿Para adelante o para atrás?
simplemente queremos saber si el carbono 2 es simétrico o asimétrico, ¿ya? Y para acá, si es que yo roto, esta cosa va a quedar, fíjense bien, voy a rotar de tal manera que para arriba, ya para arriba quede el bromo, y vamos a tener, ¿no es cierto?, que va a quedar para adelante, o en el plano, en este caso, mejor dicho, en el plano va a quedar el hidrógeno. Y para atrás va a quedar el metil. ¿Okay? Bueno, al otro no le he hecho nada todavía. Ya sé que la forma en que lo estamos dibujando no es la mejor, ya, pero con esto hemos logrado llegar a una estructura coherente donde podemos ver que un centro es R, el otro centro es R, y desde el punto de vista entonces de la configuración absoluta, aquí no lo escribí, son iguales, pero desde el punto de vista del entorno químico, no son iguales, porque desde el punto de vista del entorno químico, la cadena de la izquierda tiene como término un metil, y la cadena de la derecha tiene como término, para el mismo lado, un hidrógeno, ¿ya? O sea, si yo trazara un plano de simetría a través de carbono cloro central, vería que estas dos mitades no quedan exactamente iguales desde el punto de vista de la simetría, ¿ok? Por eso que ese carbono central concluimos que es quiral. Entonces vamos a colocar acá un asterisco, es quiral. Porque estamos generando dos mitades distintas, ¿ok? Desde el punto de vista de la simetría tridimensional. Por eso que hice ese esfuerzo de rotar este asunto para poder visualizarlo mejor, ¿ya? Yo no hice ninguna mención de si el cloro está para adelante o para atrás, porque ahí tendríamos que determinar si es que es R o si es que es S, según, ¿no es cierto?, la asimetría del sistema, ¿ok? Bien, ¿qué número era este problema? Gracias. Ya, un problema 6 ahora. Vamos a dejar de estar pasando todas las tres dimensiones y ustedes ahora van a hacer un ejercicio de identificar simplemente centros quirales, de haberlo, ¿ya? Y aquí una cadenita para allá. Entonces, esa molécula, ustedes me van a decir si hay unos centros quirales, así que vamos a proceder a numerarla. Sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este se llamaría carbono 8A, este de acá se llamaría carbono 4A. Ya, y tenemos, ¿no es cierto?, después, si es que salimos para afuera, carbono 9, carbono 10. ¿Ya? Entonces ustedes díganme ahí, si es que pillan algún centro quiral, me dicen cuáles son, los vamos a marcar, no vamos a hacer de nuevo este análisis tridimensional, nada más que identificar aquellos carbonos donde ustedes vean cuatro sustituyentes distintos, ¿ok? De más está decir que los metil no son quirales, ya los metil, el metil de arriba, de la izquierda, según el sentido de lectura, y los dos metiles de abajo, que siguen después del 10, son aquirales, así que vayan viendo ya dónde hay centros quirales, así que tienen un par de segundos para pensar. Pueden dibujarlo en sus cuadernos, dibujarles los hidrógenos en caso que sea necesario. Ya vamos a marcar inmediatamente el carbono 7, efectivamente es quiral, así que vamos a marcar. Destaquémoslo, vamos a colocar un globo de color rojo sobre los que sean quirales. El 7 es quiral, efectivamente. ¿Cuáles son los cuatro sustituyentes distintos? El hidroxilo, el protón, que no está dibujado y no estoy diciendo si está para adelante o para atrás. Ya ese ejercicio da lo mismo acá porque yo no estoy pidiendo que asignen la configuración absoluta.
En este caso no, solo identificar. Y el carbono 6 es distinto al carbono 8 porque el entorno químico es distinto. 6 me lleva a una cadena isobutílica, 8 me lleva a una fusión de ciclo con un átomo de cloro en la cercanía, así que es distinto. ¿Ya? ¿Cuál más? Con confianza, no tengan temor a equivocarse, ya estamos para ejercitar. ¿Y el carbono 1? Muy bien, el carbono 1, efectivamente, porque tiene un cloro, tiene un protón que no está dibujado, y el carbono 2 es distinto al carbono 8A. Claramente, el 8A está fusionado con otra cosa, el carbono 2 no está fusionado, es un CH2, así que el carbono 1 es quiral. Muy bien, vamos con 2. El 5, perfecto, también es quiral, porque, y cuidado, porque se ve medio simétrico, ¿no es cierto? El 5 tiene un hidrógeno no dibujado, tiene un isobutil, y tiene el carbono 4A que es distinto al carbono 6. El 4A es un carbono que está fusionado, el carbono 6 es un CH2. Perfecto. ¿Cuál más? ¿Todavía hay más? El carbono 3. ¿No es cierto? El carbono 3, muy bien. También porque son los sustituyentes. El hidrógeno no dibujado, el grupo metil, y el carbono 2 es distinto al carbono 4 en entorno químico. El 2 me lleva a un cloro, el 4 me lleva a una fusión de ciclo. Así que muy bien, ahí identificaron los carbonos quirales principales de este ciclo. ¿Pero hay más? ¿O no hay más? ¿O ya se acabó? ¿Qué me dicen, por ejemplo, del carbono 10? Carbono 10 que está aquí abajo. ¿Será quiral, aquiral? Muy bien, como tiene dos grupos metil, el carbono 10 es aquiral, ¿ya? Así que muy bien, ese era simétrico, tiene plano de simetría. Se descarta, ¿ya? Entonces, ¿llegamos hasta ahí nomás o hay más? Ya, perfecto. Efectivamente, el 4A también es quiral. ¿Por qué? Porque el 4A, lo voy a ilustrar de esta manera, miren, el carbono 4A tiene el carbono 4 para un lado y el carbono 5 para el otro lado. Pregunta, ¿el carbono 4 y el carbono 5 son iguales? No, porque el carbono 4 es un CH2, y el carbono 5 es un CH, o sea, ya el tiro son distintos. Y tiene para arriba el carbono 8A, que también es distinto al resto. ¿Ok? O sea, este carbono tiene conectado a él tres carbonos que son distintos en cuanto a conectividad y entorno químico, y tiene un hidrógeno que no estaba dibujado, que también está ahí. O sea, tiene cuatro sustituyentes distintos, por lo tanto el 4A también es quiral. Por eso que el análisis no es viendo los átomos directos. Ya alguien puede decir, no, el carbono 4A es aquiral porque tiene un hidrocarbono, carbono, carbono, pero un segundo, ¿esos carbonos son iguales? No, ya lo acabamos de explicar, son todos distintos. Distintos en cantidad de hidrógeno, distintos en entorno químico. ¿Qué me pueden decir ahora del 8A? Muy bien, también. Así que con eso completamos el análisis. Eran todos esos los centros quirales. Pregunta, ¿cuántos estereoisómeros puede tener este compuesto? Ya, perfecto, los estereoisómeros posibles dentro de los cuales vamos a tener parejas de enantiómeros y parejas de asteroisómeros es igual a 2 elevado a n, o sea, en este caso es 2 elevado a 6, efectivamente. 2 elevado a 6, o sea, estamos hablando de 64, ya, estereoisómeros posibles. Bastante, o sea, a partir de una pura molécula, imagínense, podemos generar 64 variaciones posibles alternando los centros quirales. Todas esas moléculas son distintas entre sí, a pesar de la misma fórmula, la misma conectividad, porque lo que cambia es la orientación tridimensional de los átomos en el espacio. Muy bien, para ir terminando ya, porque ya poco ya pasamos de las 11:30, para ir terminando, solamente hacer mención a una cuestión más, y es al hecho de que ustedes van a tener que estar rotando las moléculas en el espacio. Para eso yo no tengo problema, si el día de mañana ustedes para su prueba tienen ahí con ustedes
una maqueta, por así decirlo. Ya antiguamente vendían en la librería bolitas de plumavit, no sé si todavía lo hacen, probablemente sí, y esas bolitas de plumavit uno le inserta palos de fósforo y uno se hace un tetraedro y lo puede ver, y ese tetraedro sirve de orientación para resolver problemas. Se puede hacer así. Si alguien quiere ocupar algún software, también lo puede hacer, no hay problema, ya, porque si lo dibuja mal, igual va a llegar mal al resultado, así que no tengo problema con que alguien en su casa se apoye en algún software también para visualizar esto, ¿ya? Porque finalmente el ejercicio igual lo tiene que hacer uno, solamente apoyado en alguna herramienta que pueda ayudar al desempeño. Y en este sentido, también se puede hacer con papel y lápiz ya de manera directa, y me refiero a convertir esto cuando los hidrógenos no estén necesariamente para atrás. Hasta el momento yo lo he dibujado para atrás, pero ¿qué pasa si en un problema 7 encontramos lo siguiente? Pero más que un problema, esto ya como es, vamos a entrar a una temática completamente nueva aquí. Anoten como título, por favor, proyecciones de Fischer. Ya tal como está escrito ahí, proyecciones de Fischer. Y este Fischer no es el ajedrecista, sino que es un Fischer químico que inventó un método para dibujar las moléculas de manera plana. Por favor, escriban lo siguiente. Corresponden a representaciones planas de compuestos quirales. Repito, corresponden a representaciones planas de compuestos quirales. Coma, donde por convención, y aquí viene la parte importante, donde por convención el carbono más oxidado se dibuja arriba, el carbono más oxidado se dibuja arriba y el más reducido abajo. Donde por convención el carbono más oxidado se dibuja arriba y el más reducido abajo. Todavía falta algo más. Punto seguido. Los carbonos quirales son las intersecciones de la proyección. Los carbonos quirales son las intersecciones de la proyección. ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí, lo último. Los carbonos quirales son las intersecciones de la proyección. Gracias. Ok. Entonces, dentro de este tema, ya que vamos a dejarlo introducido ya por la hora, la otra clase vamos de lleno a hacer muchos ejercicios con esto. Dentro de este tema vamos a ver cómo rotar moléculas, y lo importante de este tema es que las proyecciones de Fischer se ocupan mucho en biomoléculas. Se ocupan para aminoácidos y para carbohidratos. Las proyecciones de Fischer permiten simplificar estructuras con muchos centros quirales. Así que esto es algo que no van a poder tirar al olvido, porque el día de mañana, cuando vean bioquímica y en todos esos libros, está lleno de proyecciones de Fischer. Bien, en una proyección de Fischer se procede de la siguiente manera. Partamos con un análisis sencillo de una molécula quiral natural. Gliceraldehído. El gliceraldehído es CHO, carbono, y lo voy a dibujar acá con estereoquímica. Y vamos a tener OH, hidrógeno, CH2OH. Y vamos a colocar un espejo para dibujar la imagen de este compuesto. Lo mismo de nuevo, CHO, o sea, es un aldehído, y para acá, ¿no es cierto?, vamos a tener CH2OH, para acá vamos a tener el OH, y para atrás queda, por supuesto, el hidrógeno.
Entonces, entre paréntesis, ya CHO es igual a un carbono carbonílico con un protón, ¿ok? Es un grupo funcional aldehído, o sea, la forma de abreviarlo. No es un alcohol dibujado al revés, ya, así que por favor, cuidado. Y este gliceraldehído se nos va a repetir luego en la materia de carbohidratos. Espero que la abordemos con la debida profundidad si todo sigue avanzando de manera normal. Bien, gliceraldehído está escrito en sus dos formas enantioméricas y vamos a tener que determinar cuál es R y cuál es S. Eso es lo primero, ¿ya? Para hacer el análisis, vamos a decir que la prioridad 1 por peso atómico la tiene el oxígeno. ¿Ya? Y ahora aquí, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a una gran problemática, porque la prioridad 2, estamos empatados. Arriba tengo carbono, abajo también tengo carbono. Después acá tengo un oxígeno con enlace doble y acá también, y pareciera que la cosa se nos acabó. ¿Cómo resolvíamos eso según las reglas SIP? Voy a desarrollar uno, no es obligatorio que ustedes lo hagan, pero sí que recuerden cómo era que se desmenuzaba cuando uno llegaba a este tipo de empates. Observen lo siguiente, voy a replicar lo mismo que está ahí para desarrollarlo. Entonces, como lo vamos a desarrollar, voy a borrar acá y vamos a dibujar la molécula completa. Quedaría como CO, H, y acá como CH2, o H. Dijimos que estábamos empatados porque arriba tengo carbono, abajo tengo carbono, después tengo oxígeno, acá también tengo oxígeno, y después, bueno, no viene nada, viene un protón. Entonces, ¿cómo comparamos? Para comparar, esto es equivalente, según la regla SIP, a decir que, en el caso del carbono aldehído, vamos a interpretar el doble enlace como que dicho carbono aldehído está conectado a dos oxígenos y a su vez cada oxígeno a dos carbonos. Eso era la regla SIP. No es que la molécula se está desintegrando, eso es nada más que una cuestión mental, es una regla mnemotécnica que dice, interprete el enlace doble como que el carbono está unido a dos oxígenos. Insisto, esto no está pasando en la realidad, es nada más que una regla mnemotécnica. Y a su vez, cada oxígeno está unido a dos carbonos. Por lo tanto, a este oxígeno le falta un carbono, y a este otro también le tengo que dibujar un carbono más. Y listo. Entonces ahora empezamos de nuevo a hacer nuestro análisis. Decimos, estamos empatados carbono-carbono. Después, oxígeno-oxígeno, estamos empatados. Pero después viene carbono y acá viene protón. Primera diferencia, por lo tanto, tenemos que la prioridad 2 la tiene el aldehído y la prioridad 3 la tiene el CH2OH. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿R o S? Muy bien, es R, es el R-gliceraldehído. Y ahora, permítanme hacer el enfoque, disculpen que mueva rápidamente esto. Vamos a ver otro ejercicio donde vamos a volver a eso. Es para anotarlo. El primero que dibujamos es el R-gliceraldehído, el segundo que dibujamos es el S-gliceraldehído. Lo que vamos a hacer para terminar es nada más que aplanar esto. Y vamos a decir que el R y el S gliceraldehído dibujados en una proyección de Fischer quedarían aplanados de la siguiente forma. Ok, ahí están las dos moléculas, las mismas. El carbono más oxidado es el carbono con más oxígeno. Este de acá es el más oxidado. El carbono más reducido es el con más hidrógeno, el de acá, el CH2OH, más reducido. Por lo tanto, se traza una cruz donde el carbono R es el carbono de la intersección, el carbono más oxidado queda arriba, el carbono más reducido queda abajo,
pero aquí no da lo mismo dónde yo deje los sustituyentes a la derecha o a la izquierda, sino que acá uno hace el esfuerzo mental de rotar la molécula de tal manera, en este caso particular, de respetar la quiralidad. ¿Y a qué me refiero con esto? En toda proyección de Fischer, lo que está horizontal es siempre aquello que sale hacia adelante del plano. Tomen como analogía el cuerpo humano, ¿ya? Lo que los brazos flexan de manera natural para adelante, las piernas flexan de manera natural para atrás, que sería lo que está aquí abajo, que es el CH2OH, y para arriba está la cabeza. Entonces tenemos que lo que queda horizontal en una proyección de Fischer va hacia adelante del plano, y eso nos va a ayudar después a dibujar el tetraedro. Y para finalizar, solamente decir que la molécula que está aquí al lado, dibujada en proyección de Fischer, quedaría también como una cruz, CHO, CH2OH, pero mucho cuidado que acá va a quedar el hidroxilo a la izquierda y el protón a la derecha. ¿Cómo llegamos a eso? Es algo que vamos a profundizar ya a partir de la clase siguiente. Se vayan estudiando, se pueden adelantar en este tema a lo largo de la semana. Esta es la última diapositiva.